Saludos y muy buenas tardes del estadio de Riazor. Mala temperatura, bien es verdad, aquí en La Coruña, porque está lloviendo, no muy intensamente, pero lleva ya lloviendo un tiempo desde primera hora de la mañana, y esperemos que eso no repercuta en el encuentro de esta tarde, encuentro donde el Deportivo, el equipo de Javo y Dureta, recibe al Atlético de Madrid, al equipo de Luis Aragonés, más si cabe, teniendo en cuenta el resultado que se daba la tarde noche de ayer, ese empate en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Celta de Vigo, que lógicamente, aunque tiene muy complicado a día de hoy poder optar al título de Liga, el Deportivo de La Coruña cuanto menos deja una puerta abierta a la esperanza, la misma esperanza que tiene el equipo rojiblanco de poder jugar la próxima temporada Copa la UEFA, siempre dependiendo de lo que haga el Athletic de Bilbao. El Deportivo en tercero en la tabla con 66-72 tiene el Real Madrid, los mismos ahora mismo que la Real, que sería líder, con 58 el Celta, también con 56 el Valencia, y séptimo en la tabla, y lo ven con 47 puntos el cuadro rojiblanco, 51 el Athletic de Bilbao, que es el primer equipo, insisto, en UEFA, 47 también para Sevilla y para Fútbol Club Barcelona. Está muy pareja la lucha, insisto, por Europa. Hasta ahora se han enfrentado en 30 ocasiones aquí en Riazor, con 13 victorias para los gallegos, 10 empates y 7 victorias para los rojiblancos. Si bien es verdad que no ha ganado en sus 6 últimas visitas a Riazor, aunque también es verdad, y hay que tenerlo en cuenta, que en 5 de ellas ha empatado y solo perdió en la última. La formación de Luis Aragonés: Esteban en la portería, García, Calvo y Colochini como centrales, por la derecha Contra, por la izquierda Sergi, en el doble pivote Nagore y Albertini, por la derecha José Mari, por la izquierda se dejará caer Movilla como enganche Luis García, en punta el niño Fernando Torres. Va a meter ahí, reforzar el centro del campo Luis Aragonés, que tiene en el banco a Juanma, a Jorge Otero, Santidenia, Fernando Correa, Carlos Aguilera, Emerson y Jorge Larena. La gran sorpresa es que ha dejado fuera la convocatoria Javi Moreno, que recuerden que marcaba 2 goles ante el Racing y que parecía que había tomado aliento. El Deportivo de Javi Lloreta, Molina en la portería, Andrade y Neves como centrales, por la derecha Manuel Pablo, por la izquierda lo va a hacer Romero, en el doble pivote Sergio y Mauro Silva, por la derecha Víctor, por la izquierda Franco me enganche Valerón, en punta el flamante bota de oro Roy Mackay. Va a quedar a la suplencia junto a Javi Lloreta, Juanmi como guardameta, José Emilia Mavisca, Joan Catevila, Luque, Donato, Dutcher y Héctor. Mientras que ya comparece el equipo rojiblanco en el terreno de juego, como siempre acompañándonos en cualquier compromiso del Atlético de Madrid, Juan Carlos Padraza, jugador del conjunto rojiblanco y también de la selección española. Juan Carlos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuando vemos cómo comparece el Deportivo sobre el terreno de juego, un Deportivo que con las derrotas ante el Valencia y el Celta ha dicho prácticamente adiós a la Liga, pero con el empate en la tarde noche ayer del Real Madrid siempre tiene abierta una puerta a la esperanza, la misma, insisto, que tiene el Atlético de Madrid de poder jugar la próxima temporada la Copa de la UEFA. Pues sí, está claro que los dos equipos van a agotar sus últimas opciones. El Deportivo lógicamente por intentar conquistar el campeonato de Liga, que lo tiene complicado, y el Atlético de Madrid por seguir esa estela que le permita optar a jugar la Copa de la UEFA la temporada que viene. Ya te digo que puede ser un partido muy interesante, vibrante también, por lo que se juegan los dos equipos, insisto una vez más, que prácticamente digamos que es el último cartucho que tienen de seguir ahí la estela de los equipos que le anteceden. La formación del Deportivo con su capitán, con Fran, mientras ven al colegiado canario, Alexis Pérez Pérez, que además va a estar acompañado en la tarde de hoy como árbitro auxiliar con García Holgado, también con Alemán Navarro, y ya como cuarto colegiado va a quedar Medina Méndez, el colegiado además canario, que será circunstante, que es la primera vez que pita al Atlético de Madrid. Hay novedades en el conjunto deportivista, fundamentalmente ante la ausencia de Scaloni, que está sancionado. Se mete en el lateral derecho Manuel Pablo, mientras viene el partido disputado en la tarde noche de ayer. Real Madrid 1, marcaba Raúl, Celta 1, lo hacíamos Toboy. También ven ahí Esteban, insistimos, la entrada de Manuel Pablo. Vuelve Andrade, después de 2 meses de ausencia por una rotura fibrilar, que es lo más novedoso, y sobre todo también en carácter emotivo en la tarde de hoy, es que Valerón y Molina se enfrentan, Juan Carlos, por primera vez ante su ex-equipo, ante el Atlético de Madrid. Pues sí, después de dejar al Atlético de Madrid, cuando descendió a segunda división, la segunda división A, pues lógicamente una vez consumado el regreso a la máxima categoría del fútbol español, vuelven a enfrentarse, y me imagino que bueno, pues es un partido un tanto especial para ellos después de haber pasado y haber sufrido lo que sufrieron en su época con el Atlético de Madrid. En el Atlético de Madrid vuelve al once inicial tanto Fernando Torres como Luis García, después de superar las lesiones que ya les permitieron estar el pasado fin de semana ante el Villarreal en el banquillo, pero que vuelven de inicio, insisto, y ante el Deportivo de La Coruña. Y lo más sorprendente es que mete ahí 3 hombres, como ya lo ha hecho durante un par de veces esta temporada Luis Aragonés, ahora mismo lo vemos en el banquillo, y es que mete en el centro del campo a Chomi Nagore, a José María Movilla y a Demetrio Albertini, que vuelve más el italiano. Sí, cuando todos pensábamos que
Luis García jugaría por la banda izquierda y Movilla volvería al centro del campo, pues bueno, pues lógicamente lo habrá pensado, lo habrá meditado y al final ha tomado esa decisión de meter a Demetrio Albertini ahí en el centro del campo después de varias jornadas ausente y una vez más colocar otra vez a José María Movilla por la banda izquierda. Buena entrada en el estadio de Riazón, que bien es verdad que no se llena, lógicamente también por la adversidad climatológica que viene a Javier y Luneta, el técnico gallego, todo preparado con la indumentaria habitual en el conjunto deportivista, es decir, camiseta blanquiazul, pantalón también azul, indumentaria cambiada en el equipo de Luis Aragonés, camiseta rojiblanca pero pantalón también rojo. Y ahí viene el guardameta Esteban, que por cierto ayer al parecer se cumplía ya la fecha que tenía para opción de compra el equipo rojiblanco sobre Esteban y todavía no la ha hecho efectiva el equipo que ya preside desde el pasado martes Enrique Cerezo, en detrimento de Jesús Gil, que presentaba su dimisión. Todo preparado, a la izquierda va a quedar el conjunto deportivista, a la derecha lo va a hacer el cuadro rojiblanco, el pitito Alexis Pérez Pérez, comienza el encuentro, juega el Deportivo de La Coruña. El balón largo de Neyved, lo había peinado ahí Roy Mackay, no pudo llegar sin embargo la carrera Víctor Sánchez de Lama, ha sacado el largo del Atlético de Madrid directamente a la cabeza de Mauro Silva, venía para peinarla Juan Carlos Valenoso, adelantado Chomi Nagore, la toca ahora de primera Sergio sobre Fran, sobre el capitán, ha movido Mauro Silva para Valerón, se buscará el apoyo en banda de Víctor, la ventaja de principio para García Calvo, va a jugar por tanto el Deportivo, se juega mucho tanto el Deportivo Juan Carlos como el Atlético de Madrid en la tarde de hoy. Sí, ya hemos comentado al principio, ¿no?, que prácticamente las opciones que tienen uno de luchar por la liga. Centro de Valerón, ha sacado de puños prácticamente en situación acrobática Esteban, el centro que tenía muchísimo peligro en la primera internada del Deportivo La Coruña. Sí, que el Deportivo La Coruña tiene que agotar sus últimas posibilidades de poder seguir optando a la liga. Y el Atlético de Madrid, después de esos malos resultados que ha tenido durante prácticamente 8 jornadas, en la que de 24 puntos pudo sacar apenas 3 puntos, pues lógicamente tiene que volver a retomar otra vez este último cartucho en pos de intentar estar al año que viene en Europa, que yo creo que es fundamental para todos los equipos grandes de España y el Atlético de Madrid lo es. Ha retrasado ahora Naibén, lo ha hecho para José Molina, el guardameta no toca largo con la pierna derecha, juega al Deportivo La Coruña, intentaba peinarla ahí Valerón, la carrera de Roy Mackay, pero ha habido falta, le ha indicado ahí Alexis Pérez Pérez. Vemos de nuevo la acción anterior en el centro de Juan Carlos Valerón y cómo ahí tiene que salir, con qué inteligencia, porque ya estaba preparado para un posible remate, Fran, tenía muchísimo peligro. Y vemos la falta que ha indicado el salto de Chomi Nagore sobre Juan Carlos Valerón, lo mueve ya Manuel Pablo, buscaba ahí el apoyo sobre Víctor, pero ha habido falta sobre Víctor Sánchez del Amo. No está nada conforme Sergi Barjón. Parece que no está muy de acuerdo con la falta sancionada por el colegiado, ha sido muy expresiva. Va a ponerla en juego el propio Víctor. Sigue lloviendo, aunque tímidamente aquí en La Coruña, el balón que lo golpea a Víctor, el balón pasado, la dejó pasar además Esteban, la ha tocado ahí en el salto, la había hecho Cosme en contra, la saca José Mari, no puede llegar Movilla, le queda en el rechace para Mauro Silva, errado ahí en el control, balón que lo mueve ya de primera Luis García para la contra de Movilla, habilita la parte derecha para José Mari, le viene ya para cubrir la prolongación Romero, el centro de José Mari, no había nadie para un posible remate, el balón para José Molina. El centro estuvo muy flojito con la pierna izquierda, que en definitiva no tuvo mayores inconvenientes José Molina para atrapar ese balón. Estamos viendo que el dibujo táctico del Atlético de Madrid más o menos sigue siendo el mismo, ¿no? Con un 4-2-3-1. Luis García efectivamente va a estar por la izquierda, pero el que ha dejado un poquito por delante de Chomi Nagore y de Albertini es a José María Movilla, que va a tener, pues bueno, pues lógicamente esa libertad de movimiento a la vez de ayudar a ese centro del campo, pues es un futbolista que tiene también un buen recorrido y que puede llegar y con esos disparos también a media distancia. Es una opción que ya utilizó, aunque con otros hombres en Málaga, porque en esa ocasión jugaron Demetrio Albertini y Emerson como doble pivote y dejó a Movilla por delante, pero que ya lo utilizó, insisto, Luis Aragonés en varias ocasiones durante la temporada. Sí, bueno, en este caso ya te digo que sigue siendo el planteamiento táctico el mismo, pero en este caso, pues bueno, pues a lo mejor mucha gente se puede sorprender de sacar a tres futbolistas más o menos de un mismo talante, como pueden ser Albertini, Nagore y José María Boya, por desenvolverse en la misma posición. O a lo mejor muchos podrían haber pensado que en esa situación podría haber salido el Tete Correa, el mismo Jorge, pero bueno, lógicamente ya te digo que un entrenador está trabajando constantemente, diariamente con sus jugadores, y es mejor que nadie sabe cómo se encuentran sus futbolistas y lógicamente lo que debe de hacer, unas veces acertadamente, otras equivocadamente,
pero en definitiva es el que tiene que asumir y tomar la responsabilidad y acertar o equivocarse en las decisiones. El balón que lo golpea de Demetrio Albertini, directamente a la cabeza de Sergio, balón largo, la punta de Roy Mackay, se le lleva sin embargo Sergi, balón que le queda para el conjunto rojiblanco, no controló bien, finalmente sí, Luis García, el disparo con la pierna izquierda, se ha acabado perdiendo por encima la portería de José Molina. Hizo un buenísimo movimiento, jugador que estamos viendo en pantalla, porque revolverse como lo hizo y luego enganchar ese disparo que salió un poquito por encima del travesaño de Molina. Control de Luis García, como la pega con la pierna izquierda y ahí en la trayectoria del esférico ascendente se acabó perdiendo por encima del travesaño de la puerta de José Molina. Y habíamos visto cómo Manuel Pablo le había seguido prácticamente hasta ese centro de la zaga. Manuel Pablo que vuelve a la titularidad porque estuvo ausente el pasado fin de semana en Vigo. El balón ahí que ha errado Enrique Romero, le queda para José Mari dentro del área, que ha ido José Mari, penalti. Ha indicado penalti a Alexis Pérez Pérez. No lo ha dudado ni un solo instante. Qué error de Romero. Y ha indicado penalti de Neves, que además ve la tarjeta amarilla. El primer jugador amonestado en el minuto 4, prácticamente 5 de la primera parte. Qué error en el control de Enrique Romero. Cómo ha sacado provecho José Mari. Y no lo dudó ni un instante el colegiado canario, que no está nada conforme ni Neves ni el resto de jugadores del conjunto deportivista. Pues salvo que sea un penalti claro, que uno lo coja con las manos, normalmente se protestan todas estas decisiones. Pero hemos visto como el campo estaba muy rapidito y ahí el control de Romero, pues la verdad es que no fue, desgraciadamente para él, no fue nada bueno y se aprovechó perfectamente José Mari. Bueno, y lógicamente la tarjeta roja, claro, que le había mostrado tarjeta amarilla, pero tarjeta roja directa. Sí, yo te había escuchado lo de tarjeta amarilla, pero iba a comentar porque fíjate, se iba prácticamente, es el último defensor. Sí, la ocasión era manifiesta de gol. Y a mí entonces, me había si parecido que era tarjeta amarilla lo que había mostrado. Penalti, si pita penalti, evidentemente tiene que sacar tarjeta roja. Tarjeta roja directa para el Rodin Naibet en el minuto 5 de la primera parte. Se queda con un hombre menos el Deportivo La Coruña. Además, la pena máxima. Qué error de Enrique Romero, cómo ha propiciado la acción de José Mari. La pena máxima que ha indicado el colegiado Alexis Pérez Pérez. Y que parece que la va a ejecutar Demetrio Albertini. Está bajo palos José Molina. Dos pasos ha dado para atrás nada más, ¿eh? Fíjate, vamos a ver. El italiano que además está preparado con la pierna derecha. José Molina bajo palos, se mueve mucho el guardameta Deportivo. ¡El gol! ¡El gol de Demetrio Albertini! ¡Qué gol acaba de marcar Demetrio Albertini! ¿Cómo le ha estado aguantando? José Molina se adelanta al Atlético de Madrid en el minuto 6 de la primera parte. El segundo gol del el jugador italiano, no marcaba desde el día del Bernabéu ante el Real Madrid. Ha marcado Demetrio Albertini, se adelanta por tanto el equipo rojiblanco. Adivinó muy bien José Molina, que estaba para un lado, estaba para otro, pero fíjate con qué seguridad lo ha lanzado el jugador italiano, porque no es normal el dar dos pasitos para atrás, lo tienes que tener muy claro. Y bueno, pues la verdad es que lo ha tirado muy esquinado y muy difícil, muy complicado el que un portero pueda atajarlo. Qué gol de Demetrio Albertini, cómo le ha aguantado ahí a José Molina. Y como bien comenta Juan Carlos, estaba moviéndose, le había además durante un momento dado una parte de la portería para que se lo tirara al jugador italiano, pero al final, insisto, Demetrio Albertini que consigue el segundo gol. El centro ahora de José Mari, ha tocado la trayectoria Romero, a ver cómo ahora recompone filas también el equipo de Javi Ureta con el gol en contra y con un jugador menos durante todo el partido prácticamente. Claro, estás toda la semana preparando un encuentro que se te va al traste, pues a los 5 minutos tienes un penalti en contra, un jugador expulsado, encima te hacen el gol 0-1 con 10 futbolistas. Pues vamos a ver realmente cómo se recompone el Deportivo de La Coruña y vamos a ver de lo que es capaz también el Atlético de Madrid, si sabe aprovechar este golpe psicológico muy fuerte para el equipo gallego. Ha habido falta de Luis García, un Deportivo de La Coruña que recuerden que viene de perder aquí en casa ante el Valencia y luego de caer goleado también en Balaídos ante el Celta en el derbi galego el pasado fin de semana. Y que hoy afronta lo que podría ser su última oportunidad para poder luchar por el título de Liga. El balón que se ha perdido por línea a fondo será saque de esquina. El rostro de Javi Ureta que lo hizo absolutamente todo, porque se ha encontrado con ese hándicap importantísimo de tener que jugar un partido casi 85 minutos del mismo con un hombre menos. No, ya estamos viendo cómo está calentando el jugador más veterano de la Liga Española, Donato Gama da Silva. Tocado ahora clarísimamente el balón con la mano. Se va a ver cartulina amarilla. Imagino que le mostrará la cartulina amarilla a Cosmin Contra, que además se pierde el compromiso ante el Real Madrid en el Vicente Calderón. Acarrea suspensión la tarjeta amarilla que acaba de ver Cosmin Contra y no podrá estar en el compromiso ante el Real Madrid. Qué mano más tonta, porque además ha visto clarísimamente que la toca con la mano. Estaba sí, muy próximo además el colegiado canario. Es clara la mano y además a partir de ahora tú ten en cuenta que
a los 5 minutos sancionar un penalti al equipo de casa, expulsar a un futbolista, pues hará cualquier cosita, la va a mirar con lupa, con lo cual los futbolistas del Atlético de Madrid en este caso deben de ser inteligentes, deben ser listos para intentar que el colegiado pues no pueda de alguna manera, que no creo que lo vayan a hacer, pero alguna manera de compensar la expulsión de Nureddin Naibet. La falta que está un poco lejana, pero ahí lo ven, que está prácticamente en perpendicular a la portería de Esteban. Está donado esa Sergio, el golpeo directamente a la barrera, le va a quedar finalmente el rechace para Manuel Pablo, que además evita que se pierda, le viene ya a presionar Chomi Nagore, juega sobre Víctor, ha caído Víctor ante la entrada de Sergi, y ahora lógicamente van a reclamar cualquier circunstancia el público de Riazón. Cualquier cosita que haya, yo creo que la presión que va a recibir el colegiado va a ser realmente impresionante, porque cualquier cosita, cualquier caída en el área, pues imagínate, todo Riazón se va a volcar en contra del colegiado en caso de que no lo sancione. Va a ponerla en juego Víctor, lo va a hacer con pierna derecha, el balón colgado, pasado, no hubo nadie al remate porque entraba Enrique Romero, pero iba el balón muy alto, evita que se pierda Fran, buscaba ahí el tacón, se ha adelantado bien Cosmin contra, la contra el equipo rojiblanco, le viene apoyando por la banda José María Movilla, continúa sin embargo el rumano, al final ya tenía que frenarse la carrera Movilla, el balón centrado y directamente al control de José Molina. Demasiados toques ahí por parte de Cosmin contra, yo creo que una vez que robó el balón no salió de banda. Iba muy bien José María Movilla por delante, ya le tenía que haber dado a la primera ese balón para intentar hacer más daño. De esta manera, el ir conduciendo toque tras toque, pues permite al conjunto rival el poder posicionarse en posiciones defensivas. Estaba quejándose ahora Sergio en esa punta con Movilla, pero el balón se lo llevó el jugador del equipo rojiblanco. Juega ya José María y lo hace atrás para que sea Cosmin contra. Mueve ahí entre líneas, el balón para Fernando Torres, adelantado bien en la cobertura ahora Jorge Andrade, el jugador portugués, que además, insisto, regresa después de 2 meses de ausencia. Se ha metido ahora Manuel Pablo momentáneamente, prácticamente de central, para cubrir un poco la ausencia de Nureddin Naibet. Sí, ahora de momento estará con esa línea de tres, de Manuel Pablo, Andrade y Romero, a expensar de que, si definitivamente, que según parece, va a regresar al campo Javi Rueta, pero que pueda entrar caliente y en condiciones Donato. Centro de Fran, el remate, situación muy complicada de Roy Mackay porque prácticamente no tenía ángulo, lo intentó el holandés, el jugador que si nadie lo evita en la Liga Española y está muy complicado, va a ser el próximo Bota de Oro. Nueva la acción repetida al centro de Fran, como llega ahí en situación muy complicada, pero aún así lo intenta con la pierna derecha. Sí, eso más que nada fue un pase para atrás de Naibet, no podía tirar prácticamente, no tenía ángulo para poder disparar a portería, pero no acompañó a ningún futbolista del Deportivo y de alguna manera se estaba quejando José Antonio García Cabo de que tenían que tener más presión y estar más metidos en el partido los jugadores para que no lleguen, a pesar de estar con uno menos, pues, con esa facilidad que lo han hecho. Hay que recordar que en el Deportivo hoy tienen la ausencia del sancionado Scaloni, amén también de Diego Tristán, de César, el central internacional español, también tiene otros como Pablo Amo y también Dani Mayo. Ahora el balón largo, el centro de Luis García, pero había ya fuera de juego del medio volante izquierdo del equipo rojiblanco. Mientras que en el Atlético de Madrid hay que recordar que tienen ausencias porque ha dejado fuera de la convocatoria, estaba por delante claramente Luis García ahora en ese pase de José María Movilla. Se han quedado fuera Javi Moreno, Carreras, Armando, el portugués Dani, Ivic, Stankovic y Juan Gómez. Cuando vemos ahí cómo están calentando tanto Héctor como Donato. Donato, sí, Héctor, que es normalmente lateral derecho, pero que también en un momento dado le puede posicionar, y de hecho lo hizo ya en algún partido Javi Lureta, en el puesto de central. Juega el Deportivo, lo hace Fran, está presionándole José Mari, el balón habilitado para Sergio, continúa Sergio, busca ya Roy Mackay, ha controlado bien el holandés, lo deja de cara para Fran, el centro para el disparo de Víctor, ha sacado las manos Esteban, evitando lo que podría haber sido el gol del Deportivo. Qué bien la ha pegado Víctor, la respuesta sensacional de Esteban. Y el gesto de Luis Aragonés, de que lógicamente yo creo que está algo despistado ahora mismo el conjunto rojiblanco, porque están mal posicionados y está llegando el centro, el remate de Romero, el gol del Deportivo. Acaba de empatar Romero en el minuto 13, enmendando su error, porque fue quien propició el penalti. Ha marcado Romero, estaba absolutamente solo, el remate a un preciso centro desde la parte derecha. Empata el Deportivo en el 13 de la primera mitad. Su gesto lo dice absolutamente todo, como lo dice el de Esteban. Está claro, estábamos comentando que íbamos a ver cómo recomponía líneas y cómo reaccionaba el Deportivo al quedarse con un futbolista menos y con ese penalti en contra. Sin embargo, ha sido todo lo contrario, ¿no? El Atlético de Madrid estaba como despistado defensivamente. Habían llegado ya 2 veces. El gesto de Luis Aragonés cuando había salido y de algunos jugadores
pero no vale solamente con los gestos, yo creo que hay que actuar ahí mismo en el campo, y los mismos futbolistas son los que tienen que estar centrados, metidos en el partido, sabiendo que tienen un gol de ventaja, un futbolista menos, y la verdad es que parecía la inversa, ¿no?, de que el que estaba con un futbolista menos es el Atlético de Madrid. Entonces, bueno, ahora empieza un nuevo partido y vamos a ver realmente cómo reacciona tanto el Atlético de Madrid o cómo sigue respondiendo en este caso el Deportivo. Ahora, qué importante para un jugador como Romero, ¿eh?, que tiene la carga mental de saber que ha sido quien ha propiciado la acción del penalti y que se quede su equipo con un hombre menos, y ahora cuanto menos logra él el empate. Pero eso son meras anécdotas que ocurren en el campo de fútbol. Ahí puede fallar uno porque lógicamente nadie es perfecto, y en este caso los goles muchas veces, la mayoría de ellos, vienen de errores propiciados por el contrario. Y entonces un error lo que no puede nunca es un futbolista venirse abajo, y en este caso Romero, que es un futbolista que lleva ya muchísimo tiempo en la élite del fútbol español, pues lógicamente no se viene, va a venir abajo por el mal control que hizo en la jugada que precedió el penalti. Está tocando muy bien el Deportivo, ahora se ha adelantado con los chinos, que finalmente ha indicado falta sobre Juan Carlos Valerón, del italiano argentino, que no está nada conforme con la decisión de Alexis Pérez Pérez. Vemos de nuevo la acción repetida al centro preciso de Víctor, y cómo entra solo Romero, que había ganado muy bien la espalda a José Antonio García Calvo, y el remate no puede hacer absolutamente nada Esteban. Trato ahí con los tacos por delante y con Chini. Sí, iba a raro del suelo, pero con los tacos levantados, que me imagino que es lo que ha sancionado al colegiado. Juega el Deportivo de nuevo, lo hace el capitán Fran, en corto para Valerón, viene para robarle el esférico Movilla, despejado momentáneamente con los Chini, la baja de nuevo Sergio. Tiene el apoyo de Manuel Pablo, pelota sin embargo cambiar a la parte izquierda para que sea Romero. Juega en corto para Mauro Silva, el brasileño, este para Fran. Continúa Fran, a punto de perder ante la presión de contra. Ha habido falta del rumano. Y tiene que andarse con tranquilidad Cosmin contra, porque tiene también una tarjeta amarilla. Por eso comentaba yo, nada más pitar el penalti, que los futbolistas del Atlético de Madrid en este caso tienen que ser inteligentes, tienen que ser listos, porque cualquier cosita puede condicionar al colegiado, pues para equilibrar la balanza y dejar en el campo los mismos jugadores. Estaba ya apoyarse Valerón en corto sobre Fran, pero estuvo más rápido Cosmin contra. El balón que lo juega ya el Atlético de Madrid lo hace Fernando Torres, de primeras para Demetrio Albertini, está en corto para Movilla. Habilitado a la parte izquierda, pero se ha adelantado bien Manuel Pablo. Busca largo a Roy Macay, se ha adelantado a la Colochini en el salto. La baja Mauro Silva, de primera sobre Sergio. Este triangula bien al primer toque, en que se ha adelantado también ahora la cobertura a Chomin. Ahora ha habido falta de Jorge Andrade sobre Fernando Torres. Fuerte, fuerte entrada por detrás, el jugador portugués. Vamos a ver aquí ahora el exjugador del Oporto. Llega ahí tarde, llega décimas, un poquito tarde ya cuando había centrado además Fernando Torres. El partido está intensísimo en estos primeros 16 minutos de encuentro. Sí, sobre todo después del gol encajado por el Deportivo, la verdad es que están echando un coraje impresionante. Pero bueno, que le han llegado más veces al Atlético de Madrid que al Atlético de Madrid a la portería de Molina. Juega Chomin Nagore, tiene el apoyo en la banda de Sergi Barjuan, recibe ya Sergi, le estaba presionando Víctor, tiene que cortar a la banda para Movilla, que ahora sí se ha dejado caer por esa parte izquierda, pero se acabó perdiendo el esférico por esa línea de cal. Sacará por tanto el Deportivo. Deportivo que además esta temporada está mostrando muy fuerte en Riazor, porque solo ha perdido 3 partidos. Y 2 de ellos fueron en las 5 primeras jornadas, ante el Betis y ante el Racing. La última derrota, curiosamente, fue ante el Valencia, en el último compromiso aquí en La Coruña. También el reparto de posesión favorable en 52% el equipo de Jabo, más ocasiones también de gol, 2 por una solo para el equipo de Luis Aragonés. Juega Víctor, ha movido bien Mauro Silva sobre Roy Macay, buscaba ya la media vuelta, pero se adelantó bien en cobertura Sergi. Balón para Manuel Pablo, busca el centro en largo, el lateral derecho, logró evitar finalmente no que se perdiese. Sí lo logró, pero se la regaló a Sergi Víctor. O allá Fabrizio Colochini. De todas maneras, el Deportivo, a pesar de estar con un hombre menos, como es una... Son unos futbolistas que tienen una calidad impresionante. Para mí, quizás sea la mejor plantilla del fútbol español, porque yo creo que está muy bien repartida, muy bien compensada. Tiene 2 hombres por puestos que en un momento dado puede jugar Mengano o puede jugar Fulano. O sea, que da exactamente igual. Yo te digo, para mí es la mejor plantilla del panorama futbolístico español. Ha robado José Mari, el apoyo sale Fernando Torres de nuevo para José Mari. Va a buscar el centro defectuoso. Ha caído Fernando Torres. Había caído Fernando Torres dentro del área, no se ha percatado ni el asistente ni tampoco Alexis Pérez Pérez. Sí, la caída la verdad es que ha sido clara y evidente. Yo creo que ha sido un buen empujón de Andrade, aunque el centro de José María la verdad es que no ha sido todo lo preciso que le hubiera gustado. El balón de Víctor, le viene para presionar Luis García, continúa Víctor, le está doblando Manuel Pablo. No pudo finalmente concretar el pase porque lo ha evitado Seri, se pierde por banda. ¡Qué bonito está el partido en Riazor! 18 y media la primera parte, en el 5 se adelantaba desde el punto de penalti el Atlético de Madrid con el gol de Demetrio Albertini. Ha empatado en el 13 Enrique Romero para el equipo de Javier Ureta. Ha tocado Sergi ahora.
de nuevo la acción repetida. Ahí está en la carrera con la mano derecha de Andrade, lo hemos visto claramente. Que en este caso ni el colegiado ni el linier lo han visto. A lo mejor no la han querido ver. Estaba ahí el control Juan Carlos Valero, pero le ha robado el esférico Chomi Nagore. Estuvo lento ahora Fernando Torres, ha permitido que también se adelantara Jorge Andrade. Balón de nuevo para Valerón. Continúa el canario, habilitado bien a la parte derecha para Víctor, que tiene que encarar ya a Sergi Barjón. Continúa Víctor, busca la diagonal prácticamente. Lo evitó ahí en el centro en el último instante Chomi Nagore. Continúa Víctor, ha dejado Sergi, saque de esquina. Finalmente no, saque de puerta. No está nada conforme Víctor, que sí parece que ha tocado finalmente en última instancia el jugador deportivista. Se recreó demasiado y al final hemos visto cómo después del despeje de Sergi, el último que golpea con la pierna izquierda el balón es, para mí, un buenísimo jugador, como es Víctor. Me parece un futbolista extraordinario, que además está dando un rendimiento deportivo algo inconmensurable. Ha errado ahí en el control de Meter Albertini, el balón de Roy Mackay, lo deja atrás para Valerón. Continúa Juan Carlos Valerón, le viene ya para apoyar por banda Enrique Romero. Trata de buscar ahí prácticamente a la vertical, aunque le ha robado el esférico Cosmin Contra. Sale jugando el rumano de primeras para Movilla. Este para Chomi Nagore. A la derecha sobre José Mari. Busca ahora la diagonal y el largo el sevillano sobre Luis García. Logra controlarlo además con el pecho. Continúa Luis García. Atrás para Movilla. Le viene a presionar Mauro Silva. Juega en corto para Demetrio Albertini. Sigue moviendo el Atlético de Madrid. Ahora lo hace rumano, que finalmente tiene que optar para José Mari, porque se cierra muy bien el Deportivo, que prácticamente lo que ha sido meter a Enrique Romero como central, y luego se prolonga en el lateral. Ahora el balón dividido, se adelantó bien Manuel Pablo, juega ya Molina, y el que sacrifica un poco ahí en labor defensiva es más Fran, bueno, en esa parte izquierda. Hay que tener en cuenta que cuando un equipo se queda en inferioridad numérica, que lógicamente todos los jugadores se conciencian muchísimo más de que tienen un futbolista menos, y el esfuerzo yo creo que es todavía mayor. Ahora el agarrón claro de Chomi Nagore, que frenó la posible salida de Juan Carlos Valerón. Estaban reclamando una posible tarjeta amarilla para Chomi Nagore. Sí. Insisto que ahora, tal y como transcurre el partido, con esa tarjeta roja directa en el Rudi Naivet, que daba pie al penalti que finalmente materializaba de Metro Albertini, eso va a condicionar el resto del partido, cuanto menos para el público de Riazor. Nada conforme con la decisión del colegiado canario. Va a llegar ahora García Calvo, lo ha hecho finalmente adelantándose sobre Roy Mackay. Lo que lo juega ya Chomi Nagore, a punto de perder ante la presión del holandés. El balón que salió finalmente Roy Mackay. Tiene el apoyo de Valerón, controla Valerón. Juega sobre Roy Mackay, que pone el balón. Va el disparo del holandés, balón dividido. Ha sacado en última instancia Sergi. Con qué fuerza la ha pegado Roy Mackay. Ha evitado el gol. Estaba finalmente Sergi despejado ese balón que había quedado absolutamente muerto. La verdad es que están teniendo bastantes errores en la línea defensiva. Están un poquillo, yo creo que despistadillos. Y está llegando con bastante facilidad el Deportivo, porque fíjate aquí, después de esa pérdida del balón de Chomi Nagore, esa pared que le hizo larga, prácticamente como llegó Roy Mackay, y si no llegase él por la presencia de Sergi, pues prácticamente estaríamos hablando ahora mismo del 2-1. Poma triangulada, el primer toque Juan Carlos Valerón con Roy Mackay, qué balón le ha puesto el canario, y luego la finalización siempre del holandés, que prácticamente es demoledora. El autopase ahora de Víctor, se ha marchado bien de la presencia de Sergi. Ahora tienen que encarar ahí a García Calvo, el centro de Víctor, directamente a las manos de Esteban, en el ecuador de la primera parte. De nuevo la acción repetida, qué balón le mete a Valerón, que bien la pega con la pierna izquierda Roy Mackay, lo evita Esteban y ahí llega en última instancia cuando ya estaba preparado para poder darla popularmente con la caña Víctor. Llegó Sergi antes, despejando el esférico. Sí, la verdad es que el Deportivo está haciendo gala de ese espíritu de compañerismo, de sacrificio. Cuando un equipo se queda con un futbolista menos, cuando pierden el balón, estamos viendo cómo se repliegan prácticamente ahí ocho jugadores más Molina, y el único que queda más en punta es Roy Mackay, pero aún así están haciendo un esfuerzo tremendo, un desgaste impresionante, que veremos si luego en la segunda parte no les puede pasar factura, ya que luego, lógicamente, a la hora de recuperar el balón para atacar, son muchos metros otra vez de recorrido, y cuando se pierde otra vez, regresar son otros cuantos metros. Bueno, el autopase ahora de contra al centro. Nos llegó ahí al remate José Mari. Y ha despejado finalmente Manuel Pablo, porque ya estaba también preparado para un posible remate Fernando Torres. Se adelantó ahí Demetrio Albertini. Balón que le queda para Fran, el capitán, que ha movido para Víctor. Tiene mucho campo además Víctor por esa parte derecha, porque se quedó solo ante la prolongación de Luis García. Al centro defectuoso de Víctor, directamente al control de Fabrizio Colocini, que juega ya con José Antonio García Calvo. El partido que no tiene ni un instante para la pausa. Claro, ya hemos visto cómo Víctor prácticamente les ha costado ya llegar a los jugadores de centro del campo acompañando, y lo que buscaba era sobrepasar a Colocini, buscando ese desmarque que le hizo Roy Mackay, porque prácticamente no había nadie más, era la única opción que tenía.
regresa otra vez para su propio campo. Centro de José Mari, el balón para Torres, el remate de Torres se ha perdido por encima de la portería de José Molina. Y no parece que haya indicado nada el asistente, ¿eh? No, porque además el centro fue fenomenal y el movimiento de Fernández Torres es magnífico, saliendo desde posiciones más atrás, lo vemos aquí. Ahí lo vamos a ver cómo sale en línea con Enrique Romero, que es el que ahí habilita a Fernando Torres. Y ahí prácticamente esperó, si hubiese ido a por el balón un poquito antes, en vez de dejarlo botar, prácticamente estaríamos hablando de ese 1-2. Pero ese botecillo que le dio antes de rematar la portería hizo que el balón se fuera muy por encima de la portería de José Molina. Tres tiros a puerta para cada equipo, aunque bien es verdad que en ocasiones de gol, tres para el Deportivo, dos para el Atlético de Madrid. Habíamos visto también en la repetición ese centro de Cosme en contra y cómo lo evitó Manuel Pablo, un posible remate de Torres. Ahora se ha hecho daño Luis García en la cara, se golpeó de forma fortuita con Manuel Pablo. Balón que se lo ha robado Sergi, a Víctor en cara y a Manuel Pablo, de nuevo Sergi, busca centro con la derecha, golpeado sobre el propio Luis García, de nuevo Sergi, en la punta con Manuel Pablo, no indica absolutamente nada Alexis Pérez Pérez, el despeje de Manuel Pablo, viene en la punta a Luis García con Víctor, la va a tocar Víctor, el balón de Villina y sacará de banda al Atlético de Madrid. Ahí yo creo que no tiene razón en quejarse porque han ido los dos al unísono, con la pierna levantada y ninguno de los dos se atrevió a meter esa pierna por temor a una posible falta, ¿no? Entonces yo creo que el saque de banda es correcto. Juega Sergi ya atrás, lo hace sobre Chomín Nagore. Ha tocado Roy Mackay, de nuevo el holandés. Va a llegar García Calvo, lo ha dicho de todo Luis Aragonés ahora mismo. Yo creo que ha sido claro, yo creo que se ha escuchado perfectamente de que no puede ser puntos suspensivos. Juega ya José Mari, vuelve a buscar el centro del sevillano, ha despejado ahora Jorge Andrade, está muy incisivo ahora por la parte derecha del sevillano, buscando una y otra vez el centro, el balón para Nagore, sobre Fernando Torres, de nuevo Nagore. Juega la parte izquierda para el control de Luis García, buscaba ahí de primeras, la opción era buena sobre Movilla, pero estuvo muy rápido Manuel Pablo. Y ahora parece ser que el Deportivo se ha tomado un respiro, el Atlético de Madrid está metiendo más presión, metiéndolos ahí, vemos las indicaciones de Luis Aragonés a sus jugadores, pero bien es cierto que en estos últimos minutos el Atlético de Madrid es el que está llevando el peligro y el control del juego. No ha indicado nada cuando vuelve a llover insistentemente aquí en A Coruña, en el estadio municipal de Riazor. Balón para Fran, continúa Fran, está acompañando Juan Carlos Valerón, sigue el capitán, ahí está el canario, intentó el disparo Fran, pero se ha llenado de balón en esa acción porque el desmarque era muy bueno de Valerón y al final yo creo que se llenó de balón Fran. Le dio la opción por la banda izquierda, pero más que un disparo yo creo que era un centro pasado al segundo palo. Qué calidad tiene este futbolista. Ahí está Valerón, que viene marcando la falta clarísima de Colochini, que es fuera del área. Es fuera del área la falta de Fabrizio Colochini, tarjeta amarilla para el italiano argentino. El segundo jugador del Atlético de Madrid, el tercero en el partido que ve la amonestación, recuerden, en el 5, tarjeta roja directa para Naivet. En el 8 la veía Cosme en contra y ahora en el 26 de la primera parte la ve Fabrizio Colochini. La verdad es que hemos visto la jugada que ha sacado, la falta es clara fuera del área, la tarjeta me parece totalmente correcta. Pero qué jugada nos ha sacado Juan Carlos Valerón. Pues la verdad es una delicia, cuando tiene un día de los buenos es una delicia verle. Me imagino que los atléticos estarán como locos porque hoy no tenga un día de los suyos. Recuerden que Valerón, al igual que Molina, estuvieron en la última temporada en primera división del equipo rojiblanco y que se marcharon coincidiendo con el descenso. Valerón al punto de penalti, el remate de Sergio. Estaba solo Sergio en el punto de penalti, que no le ha pegado bien con la pierna izquierda. De ahí están los gritos de desesperación de Esteban, porque la jugada de estrategia del Deportivo apunta a todo de sacar provecho. Es que no le pueden hacer al Atlético de Madrid una era jugada. Era Roy Mackay, no Sergio. Una jugada de estas, porque hemos visto ahí como prácticamente le han pillado. No me extraña que Esteban se esté quejando, porque fíjate, prácticamente a la altura del punto del penalti, que te remate y no la engancha bien, porque si la engancha bien, pues lógicamente, además está en un estado de gracia Roy Mackay, que todo lo que coge lo enchufa. Bien, es verdad que se había tirado a ras de hierba a Fabrizio Colochini, pero que había llegado tarde, lógicamente, el italiano argentino, que balón se acaba de llevar ahora a Víctor, tiene el acompañamiento de Sergio, mueve para el desmarque de Roy Mackay, el acompañamiento de García Calvo, ha llegado rápido ahora José Antonio García Calvo, que además protegió muy bien el balón. Dejó que se perdiera el hoy capitán del Atlético de Madrid ante la ausencia de Carlos Aguilera. Juega ya Nagore, lo ha hecho para José Mari. Es Albertini, atrás sobre Cosme en contra, vuelve a buscar de nuevo para Chomín Nagore, este para Movilla. 28 y medio, el Kron está volando más que corriendo. Sí, la verdad es que se está pasando muy rápido el partido y siempre lo decimos, ¿no? Cuando un encuentro se te hace corto, es buena señal. Ahí está Fernando Torres,
controla la banda, trataba de marcharse de Enrique Romero, tocó en última instancia el lateral izquierdo del Deportivo de La Coruña. No está nada conforme Ferran con la decisión del asistente de Alexis Pérez Pérez. Vamos a ver de nuevo la acción repetida y parece que toca Enrique Romero en última instancia. Y ha propiciado el saque de esquina para el equipo rojo y blanco. Te habías comentado antes de Molina y de Valerón, que habían estado en el Atlético de Madrid. También hay que recordar que Joan Catevilla, que actualmente está en el banquillo, también. Y el propio Donato. El balón colgado, ha llegado, no llegó José Molina, se encontró el esférico Fernando Torres, pero el remate de cabeza muy desviado. Más que rematarle, le dio el balón en la cabeza a Fernando Torres. No se esperaba ahí el error en la salida de José Molina. De nuevo la acción repetida, como no llega a tocar. Y aunque entraba también Fabrizio Colocini, ahí le golpeó prácticamente, como bien dice Juan Carlos Pedraza, la cabeza al niño. Sacará de banda el Deportivo de La Coruña. Qué ambientazo pese a las adversidades climatológicas. Insisto que ahora está lloviendo insistentemente de nuevo aquí en La Coruña. Sí, una muy buena entrada, pero lógicamente han perdido algo de opción los deportivistas de cara al título de liga, y yo me imagino que eso es lo que ha podido restar algo de afluencia al bonito estadio de Riazor después de esa remodelación que han hecho. Intentaba jugar Torres, el balón que se llevó Sergio, pero ha habido falta de José Mari. Indicado Alexis Pérez Pérez. Hay que recordar que el Deportivo, mientras siguen calentando, también se ha incorporado Joan Catevilla con Héctor y con Donato. Habíamos comentado de que probablemente Javi Rureta realizara un cambio, o bien de Héctor o bien de Donato. Pero bueno, parece que le están gustando cómo se están desarrollando los acontecimientos en el terreno de juego y ha frenado de momento ese posible cambio, ya que hemos visto a los futbolistas ahí prácticamente como unos espectadores más, pero no en el banquillo. La dejó pasar Fabrizio Colocini. Que tener mucho cuidado hoy con el esférico, porque el campo está ante la lluvia. En cuanto bota, sale despedido con una rapidez. Esto para los futbolistas rápidos yo creo que es una ventaja, porque en un momento dado los defensores, a la hora de llegar a ese posible cruce, en cuanto meten la punterita del balón, automáticamente se van como auténticas balas. Juega ya Chominagore. Hay que recordar que el Deportivo tendrá que visitar San Mamés la próxima jornada y que cerrará el Campeonato Nacional de Liga aquí ante el Español, mientras que el Atlético de Madrid recibe al Real Madrid en el Vicente Calderón, y luego viajará a Noeta en la última jornada para vérselas con la Real Sociedad y con la UEFA posiblemente en juego, y también el título de Liga con el equipo donostiarra, que también lo tendrá ante el Real Madrid. Bueno, yo creo que todo pasa en lo referente al Atlético de Madrid por el partido de hoy y evidentemente por lo que pueda hacer el Atlético de Bilbao. Y el Deportivo me imagino que estará pensando exactamente lo mismo. Todo pasa por el partido de hoy, a menos de lo que pueda ocurrir luego más tarde en ese partido de Real Sociedad y Valencia. Juega ya Chominagore, tiene el apoyo en banda de Cosmin contra, controla bien el rumano. Está cerrándose atrás el Deportivo a La Coruña. Tiene que buscar de nuevo para Chominagore, viene para recibir el esférico ya Movilla, le viene a presionar Mauro Silva, tiene que buscar en corto para Sergi. Este vete entre líneas a Demetri Albertini, busca la banda sobre Luis García, le está presionando Manuel Pablo, continúa Luis García, vino para apoyarle y evitó además que se perdiese el esférico Víctor, la entrada de Albertini, el despeje finalmente que le favorece a Mauro Silva, que juega ya de primeras con Sergio. Cambia al lado contrario para la salida por banda izquierda de Fran, tiene el apoyo de Romero. Parece que ahora sí entramos en una tregua, por utilizar un calificativo, dentro del partido después de la intensidad de estos primeros 30 minutos de encuentro. Sí, porque aparte de eso el Deportivo está manteniendo un ritmo altísimo, que lógicamente eso se tiene que notar, y bueno, pues en un momento dado le puede pasar luego factura. Bien, es verdad que cuando el equipo se repliega lo hacen ahí esos 8 jugadores que habíamos hablado. Fran se incorpora un poquito en el lateral izquierdo, pero no va a ser el futbolista que nos quiera acostumbrado en otras ocasiones de verle continuamente por la banda, porque tampoco la fuerza le van a dar para que suba constantemente. Podrá subir a lo mejor de 4 veces, pues una, y luego regresar otra vez a esa posición. Lo había intentado Valerón en ese desmarque de Roy Mackay, pero finalmente el holandés no llegó a prolongarse en esa diagonal. Y el esférico que lo juega ya el Atlético de Madrid, lo hace en corto García Calvo para Movilla. Recibe ya José María Movilla, a punto de atravesar la divisoria, busca ahí en el desmarque a Fernando Torres. Había marchado y de Jorge Andrade, la falta clara del portugués, que además ha hecho daño. No, pero es que además esa entrada es de tarjeta clara, Se ha hecho daño Fernando Torres. De tarjeta clarísima, Ahora se la están reclamando además los jugadores del Atlético de Madrid al colegiado canario. Sí, aparte es que se iba, Aparte de que se iba ya, no, aunque no se vaya, pero la entrada ya de por sí. Vemos le cómo pega llega tarde. Un rodillazo en el gemelo de su pierna izquierda. Lo vemos aquí. Y lógicamente es una entrada que aquí el árbitro me parece que ha sido bastante condescendiente.
Cuatro faltas. No es lo mismo que te tires a ras del suelo, que con el césped está así mojado como está, pues va a haber entradas aparatosas, que una entrada como esta. Cuatro faltas sancionadas al Deportivo, 11 al Atlético de Madrid. Recuerden, dos tarjetas amarillas para el equipo rojiblanco, una roja para Naibet en el minuto 5. El remate de Colochini en situación acrobática. Estaban reclamando saque de esquina en el remate de Litoral Argentina, pero no lo indicó así el asistente de Alexis Pérez Pérez. Vemos de nuevo la acción repetida, el balón colgado con la pierna derecha de Demetrio Albertini, como lo intenta y Fabrizio Colochini. Y Fernando Torres a punto está de contactar con su bota, con la cabeza y los pelos rubios del central argentino. Central que recuerden que por el que va a pujar para una cesión de nuevo el equipo rojiblanco, porque viene del Milán y va a tratar de que siga todavía ligado al equipo rojiblanco, dada la grandísima temporada que está haciendo Fabrizio Colochini en el banquillo. Luis Aragonés está reclamando al asistente. Ha dicho también de todo al asistente y ahora estaba reclamando que apretara el equipo en la salida del esférico del Deportivo. Pero además que el Atlético de Madrid está notando que en ese centro del campo prácticamente Albertini no está apareciendo, y bueno, pues yo creo que es importante que en ese centro del campo, para distribuir el juego, el jugador italiano pudiera aparecer. Acaba de perder, además de meter Albertini el esférico, el balón para Mauro Silva. Tiene que buscar de nuevo a Valerón. Este juego de primeras para la llegada de Sergio, tiene el apoyo de Víctor, recibe ya Víctor. Le estaba presionando Sergi, tiene que retrasar sobre Manuel Pablo. Este mete entre líneas para Juan Carlos Valerón, le persigue Chominagore, le presionaba también Movilla. Balón que le queda nuevo para Víctor, bueno el control, encarando por esa parte derecha, que balón le acaba de meter a Manuel Pablo. Le viene a hacer la cobertura José Antonio García Calvo, el balón para Roy Mackay. Tratará de buscar el remate, pero como le cierran rápidamente tres hombres del Atlético de Madrid al holandés, aunque ahora se revuelve, ha caído Roy Mackay en falta. Ha indicado falta finalmente Alexis Pérez Pérez de José María Movilla sobre Roy Mackay. Tenía tres del Atlético de Madrid encima, qué bien. Se revolvió Roy Mackay, que encaró y ha sacado una falta peligrosísima para el Deportivo de La Coruña. Peligrosísima, una entrada de José María Movilla, una falta clara. Vemos ahí cómo caía. Y vemos que eso es un sitio más que nada para un zurdo. En este caso tienen ahí a Romero, tienen ahí a Fran. Vamos a ver al final quién es el último en lanzar. Pero sobre todo, no sé si tirará por encima de la barrera, pero con el campo tal como está, pues en tirar al lado del portero, que coja césped primero, son peligrosísimos. Está preparado el golpeo con la pierna derecha, se acabó perdiendo por encima del travesaño de la portería de Esteban. Era muy complicado ese remate. Sí, porque estaba... Lo intentó Víctor. Más que para un derecho, yo creo que estaba para un zurdo, pero bueno. Ahí viene de nuevo la acción repetida, como le intenta Víctor con la pierna derecha, cuando bien es verdad que parecía que el golpe era más franco para un zurdo que no para un diestro. Pero al final se acabó perdiendo. Sigue lloviendo insistentemente en Riazor, con 36, prácticamente 37 de la primera parte de la jornada 36ª del Campeonato Nacional de Liga. El empate a uno en el marcador, en cara a Luis García. Manuel Pablo trata de marcharse, busca el centro, ha tocado el lateral derecho, se perdió por línea a fondo. Será saque de esquina para el Atlético de Madrid, el tercero ya para el cuadro de Luis Aragonés. Ha botado dos el equipo de Javi Lurena. Lo golpea Albertini, balón muy cerrado. Ha llegado antes ahí en la cobertura el Deportivo de La Coruña, balón que le queda suelto en la frontal para Luis García. Buscaba el autopase, le queda sin embargo de nuevo Franco para Mauro Silva. Busca el servicio en largo directamente a la cabeza de Sergi. Es Luis García de nuevo. Trata de apoyarse ahí de primera sobre Albertini. El balón muy largo, ahí era prácticamente imposible que llegara Luis García en el apoyo del italiano. Balón de Movilla. Juega sobre Chominagore. Lo deja ya para la incorporación para parte derecha de contra. Puede buscar el disparo contra. Se acabó yendo por encima del travesaño la portería de José Molina. Ese control orientado se lo dio demasiado largo y eso fue lo que imposibilitó que pudiera precisar el disparo. De nuevo la acción repetida, como la pegó el rumano. Además se le echó encima a un jugador del Deportivo en última instancia, lo que provocó más, como bien dice Juan Carlos, que se echara el balón encima y que se acabara perdiendo. Y ven el reparto de posición, ahora se ha volcado en las tornas y ahora es favorable el equipo de Luis Aragonés. Una posición que durante los primeros minutos del partido fueron a favor del equipo de Javi Lureta. Ha entrado con los tacos por delante Sergi sobre Víctor, que además ha hecho muchísimo daño, el medio volante derecho del Deportivo de La Coruña. No, y aparte lógicamente que intentará quedarse un poco más en el suelo para meter algo más de presión al colegiado, más que nada buscando una posible tarjeta amarilla. Está aguantando ahí Víctor, tres faltas sancionadas. Ahora Sergi está dialogando con, porque estaban reclamando la amarilla. Se lo ha tomado un poco con cierto humor Sergi Barjón.
Por ahí en ese intento de despeje de Sergi no hay ninguna voluntariedad por parte del lateral izquierdo. No, porque va el balón, y otra cosa, y llega él antes al balón, y en este caso Víctor, que va a dar el balón, se ha dado con todos los tacos en su pie, en el empeine de su pie derecho. Sí, es verdad que se ha hecho mucho daño, porque sigue sí, ahora todavía tendido en la banda. Es muy doloroso encontrarte de repente una serie de tacos así de aluminio. Normalmente suele hacer daño, sino que alguien lo pruebe y ya verá cómo se hace daño. Juega Manuel Pablo, el balón dividido, toda la ventaja para Sergi. Juega atrás para que sea Fabrizio Colocini, trata de construir por tanto el Atlético de Madrid. En el 39 de la primera parte juega Movilla, le está presionando Mauro Silva, tiene que buscar la banda. Porque ahora tiene que tratar de sacar provecho porque está con dos hombres menos al Deportivo, mientras que no se recupere Víctor. Sí, pero bueno, siguen con esa línea, esas dos líneas de cuatro. En este caso se ha metido ahora Roy Mackay ahí para echar una mano hasta que vuelva Víctor al terreno de juego. Y es complicado el poder entrar así. Sergi buscaba ahí el desmarque Movilla, pero todo finalmente sobre Luis García. El balón muy largo, le queda en el rechace para que pueda buscar el centro. Demetrio Albertini, la intención era muy buena, pero también podía haber buscado el disparo. Demetrio Albertini en la frontal, el balón que le queda en el rechace para Cosmin contra. Le está presionando Fran. Chominagone de no para Albertini. Ahora sí busca el disparo a la media vuelta, pero sin apenas fuerza lo intentó Albertini, directamente a las manos de José Molina. Sí, a la media vuelta, yo creo que esta era más clara el otro disparo, pero bueno, en este caso también. Aquí hizo un buen movimiento y el disparo, si no hubiese salido y hubiese metido gol con la escuadra, estaríamos diciendo maravillas. Hay que tirar a la portería para intentar meter goles. Qué fuerza está lloviendo ahora sobre el estadio de Riazor. Insisto que ya lo había estado haciendo durante mucho tiempo antes del comienzo del partido. Paró tímidamente durante los primeros minutos, pero ha vuelto a caer con mucha insistencia. No llegó Fernando Torres. Ya se ha reincorporado además al terreno de juego Víctor. Recuerden que está con un hombre menos el Deportivo La Coruña desde el minuto 5 de la primera parte por tarjeta roja directa al marroquí, a Nerudin Naibet. Opinando la de cabeza a Roy Mackay, deja que se pierda finalmente Cosmin contra y ven a Víctor. Que todavía sigue cojeando tímidamente el escuador del Real Madrid y también del Racing de Santander. Es Sergi. Trata de salir por banda izquierda, juega de primera, está preparando un cambio ya, va a entrar Jorge en el terreno de juego. Para el primer cambio, Luis Aragonés en el minuto 41 de la primera parte. Vamos a ver quién es el sacrificado. Alguien del centro del campo, lógicamente. Yo me imagino que sí, que será a alguno de los tres centrocampistas, bien Chomin, Nagori, Movilla o Albertini. Yo diría que incluso a mejor puede ser Albertini, meter a Movilla ahí y dejar a Jorge por delante de Movilla y de Nagore, pero bueno, vamos a ver de todas maneras los pensamientos de Luis Aragonés. Esto es las cábalas que nos estamos haciendo nosotros. Estamos probando, bien es verdad, durante buena parte de la semana con Chomin Nagore y con Movilla, aunque estaba pidiendo el cambio Víctor. No puede seguir Víctor, ha pedido el cambio claramente al banquillo, aunque imagino que Javier Ureta puede ser que apure también al final de la primera parte para ya modificar, realizar el cambio y ver a Víctor como está cojeando sensiblemente el medio volante derecho. Bueno, para Torres. No controló bien, permitió que le robara el esférico Valerón. Ahora contra el Deportivo, continúa Valerón, que bien se ha marchado de la presión de José Mari. Se detuvo demasiado, pero sigue Valerón. Hay falta ahora del sevillano. La falta clara de José Mari. Qué bueno es Juan Carlos Valerón. Qué toque de calidad tiene. Cómo ha salido hoy de la presión de dos jugadores del Atlético de Madrid cuando lo tenía muy complicado. Es una pena que no se pudiera ver a este Valerón en el Atlético de Madrid. Bueno, pues ahí va el primer cambio. Se retira José María Movilla del terreno de juego. En el minuto 42 de la primera parte, el primer cambio en las filas del equipo de Luis Aragonés. Entra Jorge Larena, con lo cual ahora Demetrio Albertini y Chomin Nagore pasan a ocupar ese doble pivote en el centro del campo y Jorge actuará como enganche. Y el sacrificado es finalmente José María Movilla. Pues no debería de estar gustando mucho a Luis Aragonés, porque normalmente igual se hubiera esperado hasta el descanso, pero en este caso, a falta de tres minutos, pues ha decidido sustituir a un jugador. Estamos viendo cómo Javi Ureta está dando instrucciones al argentino Dusher para entrar en detrimento de Víctor, que insisto que está ya ha reclamado hace un par de minutos con motivo de esa entrada de Sergi, totalmente fortuita, del lateral izquierdo. El Atlético de Madrid ha provocado que Víctor pues no pueda seguir y que haya solicitado el cambio. Ahora al centro, el control dentro del área de Jorge, lo deja para Torres. Puede buscar el disparo a la media vuelta, tiene encima a Mauro Silva, buscado de nuevo Torres, llegó desde atrás pero ha habido falta. Ha habido falta de Torres sobre Mauro Silva. Acción ya posterior de Cosme en contra. No servía ya para nada porque había pitado previamente. Funda ahí de Mauro Silva, que bien se la lleva la envergadura del brasileño. Ahí la falta clara y ya
el disparo posterior de Cosme en contra que no sirvió absolutamente para nada. Era muy complicado para Fernando Torres ahí en tan poco espacio de tiempo con tantísimos futbolistas revolverse y el poder disparar a la portería. Voy a robar el esférico Jorge Larena, balón que le queda para Cosme en contra, retrasa para Fabrizio Colocini, le estaba presionando ahí Roy Mackay, balón que ya controla Esteban, lo mueve a la parte izquierda para Sergi. Vamos a entrar ya dentro del último minuto, amén de lo que prolongue, lógicamente Alexis Pérez Pérez. En este final del primer periodo, juega Jorge, tiene el apoyo por banda de Cosme en contra, continúa sin embargo Jorge. Venía también para apoyarle José Mari, opta finalmente ya para el rumano. Trata de encarar Cosme en contra, se ha marchado bien. En primera instancia tiene el apoyo ahí en la frontal de Chomi Nagore, recibe ya Chomi Nagore, lo deja de cara para el balón cambiado de Demetrio Albertini sobre Sergi Barjuan, el que ya le viene a presionar Víctor. Buscaba y Sergi, triangular de primera sobre Luis García, que viene el movimiento de primeras, el centro de Sergi, directamente a las manos de Molina. Buenas a todos los oyentes de Multifútbol y espectadores, lógicamente, minuto 42 y medio de la primera parte, 44, perdón. En Riazor, empate a uno en el marcador, en el minuto 5 se adelantaba de penalti el Atlético de Madrid con el gol de Demetrio Albertini y con tarjeta roja directa para Nirudin Naibet, empataba el conjunto deportivista en el 13 de la primera parte con un remate de cabeza de Enrique Romero cuando se produce un cambio. Se marcha Víctor, lesionado, entra Dutcher en el equipo de Javi Lureta, todo por decidir, por tanto, en Riazor, a punto de alcanzar el minuto 45 de la primera parte. Esto es todo para Multifútbol. Se incorpora Iván Dutcher. Vemos de nuevo la acción que ha motivado la lesión de Víctor. Juega ya el Atlético de Madrid, lo ha hecho Minagore. Estamos ya dentro del tiempo de prolongación, 2 minutos. Ha indicado Alexis Pérez Pérez, el balón largo de Sergi. No puede llegar en ninguna instancia Jorge y le queda para José Molina. Y pocas veces se verá en un campo de fútbol que antes de que termine la primera parte se realicen dos cambios. No es habitual, ¿no? Ahora despejó ahí Luis García ante el centro que buscaba Manuel Pablo y como reclama Luis García que se adelante en líneas para presionar en la salida del Deportivo de La Coruña. El balón que le ha puesto ya Manuel Pablo, lo había pinado Sergio. Vuelve a saltar Sergio. Queda finalmente para Chomi Nagore, juega ya Sergi. Este nuevo para Chomi Nagore, retrasa para José Antonio García Calvo, mueve ya el horizontal. En la línea de cobertura, Fabrizio Colocini. Se ha metido ahí un poquito más al centro Dutcher, parece Juan Carlos, y se mete un poquito más a la derecha Sergio. Fuera de juego de Luis García. Indicado el asistente, que bien había salido de Luis García, que bien lo vio Demetrio Albertini. Balón del italiano. Pues parece que está pues, en línea, ¿eh? Sí, parece que está en línea con Manuel Pablo. Que es un poquito más atrás de Manuel Pablo y en este caso afinó muchísimo el juez de línea, el asistente. ¿Qué balón le había puesto Albertini? Sí, porque además el control ya era prácticamente de irse en diagonal hacia la portería. Balón largo, la ha intentado tocar ahí de cabeza Roy Mackay, le queda finalmente en el rechace a Cosmi en contra, lo deja atrás ahora de primera de Demetrio Albertini para Fabrizio Colocini, toca el largo para que lo haga de cabeza Jorge Larena sobre José Mari, pero se ha adelantado bien en cobertura Fran. Qué trabajo está haciendo Fran ahí, prácticamente metido de lateral izquierdo, y ahora tarjeta amarilla para José Mari porque la ha dado con la mano de forma clara. Y el segundo jugador que ve tarjeta amarilla en el Atlético de Madrid por tocarla con la mano, la vio Cosme en contra, recuerden, el minuto 8 de la primera parte, y ahora también José Mari. Suele hacerlo muy habitualmente José Mari, ¿eh? Porque acuérdate que ya en el último partido sí, ahí hemos visto cómo efectivamente el brazo. Mientras que ha quedado atendido García Calvo, pero ya ha indicado el final de la primera parte Alexis Pérez Pérez, que ahora va lógicamente a preocuparse por el estado del capitán del Atlético de Madrid, José Antonio García Calvo, que ha quedado caído en ese encontronazo en el salto, y como ha sacado el codo Roy Mackay con José Antonio García Calvo, que se ha hecho daño, pero parece que se recupera sin problemas el central del equipo rojiblanco. Se acabó la primera parte, por tanto, en Riazor. Los números de Roy Mackay, 2 tiros a puerta, 2 ocasiones del gol para el flamante Bota de Oro, si nadie le evita en la Liga Española. El holandés Roy Mackay, que se retira ya junto al resto de jugadores, que va a tomar la bocana de vestuarios en Riazor. Empatan el marcador 1-1, todavía se sigue doliendo muchísimo José Antonio García Calvo. Se retira también el autor del tanto en el Atlético de Madrid, Demetrio Albertini. Lo ven 2 tiros a puerta del italiano. El gol desde los 11 metros, el segundo en el haber particular. Ahora también se retira el colegiado Alexis Pérez Pérez. Insisto, en Riazor, empate uno en el marcador. Volvemos en apenas unos minutos cuando comienza la segunda parte con los marcadores y cómo está la jornada en este momento de la tarde, hasta ahora. Con ese cambio también la lesión de Víctor, que motivó la entrada de Dutcher. Sí, además hemos visto cómo rápidamente el Atlético de Madrid estaba bastante antes que el Deportivo de La Coruña. Eso quiere decir que en el descanso en el vestuario yo creo que Luis Aragonés ha sido breve.
claro y conciso, con lo cual, en cuanto han retomado un poquito fuerzas, se han vuelto a poner en condiciones, han salido rápidamente para el césped porque las cosas estaban súper claras. Damos yo el dato de que en las últimas 6 visitas del conjunto rojiblanco aquí a Riazor no ha ganado, aunque bien es verdad que solo ha perdido en la última, la temporada 99-2000, con una victoria contundente de 4-1 del conjunto deportivista, pero en las 4 anteriores se acabó empatando, en las 5, perdón, anteriores se acabó empatando el equipo rojiblanco, con lo cual no es un campo que se le dé mal al Atlético de Madrid, aunque bien es verdad que Luis Aragonés nunca ha ganado en Riazor, aunque también es verdad que buscando un poco la estadística, los últimos emparejamientos entre Luis y Javi Irureta, compañeros en el Atlético de Madrid, maestro y alumno, como algunos dicen, cuando ya el pitido inicial de Alexis Pérez Pérez, que indica el comienzo de la segunda parte, te decía que maestro y alumno indican que en los últimos emparejamientos siempre se ha llevado el partido Luis Aragonés. Pero son estadísticas. Está claro, las estadísticas están para romperse. En este caso el Atlético de Madrid, en las últimas 6 visitas que ha hecho, 5 empates, una derrota, pues quién te dice que no, que en la séptima pueda llevarse la victoria. O sea que en el fútbol cada partido es una historia totalmente distinta, y cada temporada por supuesto que también. Juega ya el equipo deportivista, balón largo, no puede llegar Dutcher, se ha adelantado bien Fabrizio Colocini, continúa todavía el italiano argentino, se ha marchado bien de la presencia de Fran, el balón era frontal, puede buscar el disparo a la media vuelta, Jorge, ha parado Molina, el disparo con muchísima intención de Jorge Larena y atajó perfectamente el guardameta del Deportivo de La Coruña. Pues el Atlético de Madrid ha salido, yo creo que encorajinado en este primer minuto, pero te digo que ha debido de ser muy breve, muy claro y muy conciso Luis Aragonés, con lo cual los futbolistas habrán salido con las pilas bien cargadas para afrontar esta segunda mitad. Juega ya Chomi Nagore, está ahí en la presión del centro del campo, habilita de primeras para Fernando Torres, el niño que juega para Cosme en contra, se le quedó corto ahí cuando trataba de habilitar sobre Demeter Bertini, el servicio largo, la carrera de Roy Mackay, viene para intentar llegar cuanto menos Fabrizio Colocini, que ha tapado ya el italiano argentino, el holandés tiene que retrasar para el control de Valerón, ahí está combinando el canario, que presionado por 2 hombres, viene a apoyarle incluso Jorge desde atrás a Juan Carlos Valerón, que se quedó sin opciones. Maestro contra alumno, también si utilizamos un poco, porque siempre se ha dicho que Jorge, cuanto menos pretende que sea el nuevo Valerón del Atlético de Madrid. En el camino está, vamos a ver realmente cómo responde en el futuro el buen jugador canario. Valerón es todo un futbolista totalmente consagrado, con una calidad inmensa. Jorge va camino de ello, pero todavía queda camino por recorrer al buen jugador canario. Balón cambiado de Demeter Albertini, posición correcta de Luis García, bueno, lo tu pase Luis García, puede buscar el centro con la pierna derecha, aloja para Torres, en la frontal está presionando Mauro Silva, tiene que retrasar para Sergi. Acaba de marcar Víctor para el Villarreal, un resultado que le viene muy bien además al Atlético de Madrid. En el Madrigal, Villarreal 1, Atlético de Bilbao 0. Marcado Víctor para el equipo de Benito Floro. Bueno, es un resultado que le puede venir muy bien al Atlético de Madrid, siempre y cuando este se consiga llevar los 3 puntos de Riazor. Intentamos ahora evitar, aunque no pudo hacerlo finalmente, sí ha logrado que no se perdiera Sergio, el esférico. Al final no, al final indicó saque de banda. Alexis Pérez Pérez no pudo evitarlo Sergio. Juega ya de nuevo al Atlético de Madrid, hacia Albertini, cambiando la parte derecha para Cosme en contra, le viene para apoyar García Jorge, busca el centro, ha peinado José Mari, se intentó llevar ahí el balón con el brazo, parecía cuanto menos Torres, tiene que despejar José Molina ante la presencia de José Mari, balón muy largo, no llegó García Calvo, pero sí llega Fabrizio Colocini, juega de primera de Demetrio Albertini, no hay ningún cambio respecto a los que ya se habían ejecutado en la primera parte, con lo cual recuerden desde el minuto 5 de la primera parte, vemos la acción, sí, parece que saca el brazo Fernando Torres, no se percató Alexis Pérez Pérez, el centro de Luis García, despejado Enrique Romero. Balón en el centro del campo para que la cambie ya Demeter Albertini, a la parte derecha sobre Cosme en contra. En cara este a Fran, ha cortado bien ahora el capitán, que insisto, está haciendo ahí un trabajo defensivo sensacional. Fran, ahora la falta clarísima de Jorge, que va a ver la tarjeta amarilla, el cuarto jugador ya amonestado en el Atlético de Madrid. Recuerden que la vio en la primera parte tanto José Mari Colocini como Cosme en contra, y ahora la ve también Jorge Larena, primer jugador, insisto, amonestado ese segundo periodo. Sí, porque ahí robó muy bien Fran ese balón, empezaba ya a coger velocidad de crucero y bueno, pues ahí Jorge le agarró del brazo, con lo cual la cartulina es justa. Juega ya el Deportivo, lo ha hecho Mauro Silva, retrasa para Enrique Romero, este buscado de primeras, ahí la intención era buenísima de Valerón
Pero el balón muy largo, no pudo llegar Fran. Tiento Valerón ahí de primeras. Parece que ahora sí el partido no tiene la intensidad, lógicamente, que tuvo durante buena parte de del primer periodo. Sí, porque eso, después del gol del Atlético de Madrid, los 15-20 minutos siguientes, la verdad es que el Deportivo ejerció una presión y un dominio sobre el Atlético de Madrid, creando ocasiones hasta que pudo conseguir ese desempate. Luego, lógicamente, los ánimos volvieron un poquito a calmarse. El Atlético de Madrid volvió a retomar un poco el tempo del partido y bueno, profundizó un poquillo más por las bandas principalmente, que es donde realmente pudo llevar algo más de peligro a partir, pero del minuto 30-35 aproximadamente. Aunque hay que decir siempre en favor del Deportivo que se ha notado poquísimo la ausencia de Naibet. El hecho de estar jugando con un hombre menos, a ver si se deja notar ahora en el desgaste físico durante todo el segundo periodo. Sí, eso hemos comentado. Vemos ahí cómo está preparando un cambio a Joan Capdevila. Vamos a ver cómo retoca la línea Javo Irureta. Balón de Valerón, mientras tanto, trataba de marcharse de Cosmin contra el centro de Valerón, va a buscar el segundo palo, intentaba el remate Sergi, se ha adelantado bien Sergi. Continúa ahí Sergi, pero deja para que venga ahí en labores defensivas Luis García, a punto de perder ante la presión de Sergio, que dio Luis García, vamos a ver qué indica. Está también presionando de Dutcher. Al final indicado, saque de puerta, la pondrá por tanto Esteban. No está nada conforme ni Dutcher ni el propio Sergio, por sí parece que ahí toca Luis García en última instancia. De haber algo, podría haber habido falta. No le indicó a Alexis Pérez Pérez, que viene de verdad que no, de no ser falta, sí parece que le había tocado Luis García en última instancia. Juega Jorge, lo hace con José Mari, no se entendió ni con Torres ni con el propio Jorge, y el balón que se lo regala directamente a José Marina. Empezando con poco fuelle el segundo periodo aquí en Riazor. Está preparado John Catevila para realizar el segundo cambio ya. Javi Irureta en las filas del Deportivo La Coruña. Recuerden que el primer cambio a la salida de Víctor, la entrada de Dutcher. El balón que lo controla José Mari de primeras ahora con Chomi Nagore, de nuevo para el sevillano. Busca en la entrada por banda de Luis García, que ha ido ahí entre Manuel Pablo, pero ha indicado que no hay absolutamente nada Alexis Pérez Pérez. Quiso meter el balón a Luis García, también tenía una opción por la banda izquierda. Continúa la acción repetida. Se anticipó muy bien ahí, le ganó, hablando en términos de baloncesto, la posición Manuel Pablo a Luis García. Aún así fue perfectamente al cruce Andrade. Saque de esquina, el primero en ese segundo periodo para el equipo de Luis Aragonés. El remate de Colocini, va a llegar Molina, que no había atajado en la salida. El balón que iba muy cerrado y el segundo palo llegó a tocarlo Fabrizio Colocini, pero el balón iba muy largo, no pudo llegar de cabeza. Lo intentó ahí con la pierna, pero en situación muy complicada, y acabó atajando sin problemas Molina. Lo peor para un portero, lo que puede pasar, que intentes salir y te quedes ahí a media salida. Y vemos cómo a Fran. Se retira Fran, imagino que por el desgaste físico del capitán del Deportivo durante buena parte de la primera parte. Y valga la redundancia, se retira Fran, entra John Catevila, no está muy conforme el propio Fran, se ha marchado con un gesto bastante serio del terreno de juego. Sí, mucha parte del público tampoco ha estado de acuerdo con el cambio, pero bueno, en definitiva es el entrenador el que tiene que mover las piezas convenientemente. Y en este caso yo creo que el desgaste que ha hecho Fran en la primera mitad, pues me imagino que Javi Loreta habrá pensado que no lo iba a poder aguantar, con lo cual ha sacado un hombre de más recorrido, ojo. El balón para Luis García, puede buscar el centro, el balón que lo ha evitado la trayectoria Jorge Andrade, le queda en el rechace finalmente para Sergi. El afrontado Chominagore lo va a intentar con la pierna derecha, el disparo muy desviado de la portería de Molina. Lo intentó Chominagore cuando marca Palacios para los Osasuna en Zorrilla. Valladolid 0, Osasuna 1, ha marcado Palacios para el equipo del mexicano Aguirre, que puede significar además el adiós definitivo del Rayo Vallecano de Primera División. Tratado de pinearlo ahora Juan Carlos Valerón, se ha adelantado ahí Roy Mackay, estuvo lento además en el control Fabrizio Colocini. Al final ha habido saque de banda, no ha indicado saque de banda. Yo creo que ha pitado falta, ¿eh? El litoral argentino, sí, finalmente sí, ha indicado falta. De hecho la había cometido Fabrizio Colocini, pero podría dejar que se pusiera el esférico desde la banda ahora triangulado bien Dutcher con Valerón. Continúa Valerón en la frontal, habilita la parte izquierda para la entrada de Joan Capdevila. No llegó y Valerón, la intención era muy buena. Controlado mal Mauro Silva, balón que le queda para Demetrio Albertini. Ha jugado ya de primera sobre Jorge Larena, la dejó pasar José Mari. Balón que le queda para Manuel Pablo, le está presionando Chominagore. Continúa Manuel Pablo, busca la banda para Sergio, ahora hay falta. No, pues ha indicado el asistente que no hay absolutamente nada en la entrada de José Antonio García Calvo sobre Roy Mackay. Se estaba quejando el jugador holandés, y es verdad que se ha quedado con los brazos ahí parados. Estaba el asistente justamente al lado y ha indicado saque de banda a favor del Atlético de Madrid. Mientras vemos a Fran, que ha sido el primer jugador
cambiado en ese segundo periodo. Recuerden que ya realizó un cambio Javi Ureta en la primera parte por la lesión de Víctor y dando entrada a Dutcher. Juega Valerón. Estaba ahí triangular, pero Valerón que lo roba el Atlético Madrid. Valerón en el largo, la carrera de Torres, le persigue Andrade. Ha llegado antes el portugués. Continúa sin embargo Fernando Torres. Va a tratar de forzar, al final ha indicado falta. Indicado falta de Fernando Torres sobre Jorge Andrade. Está nada conforme el niño. Se estaban ahí forcejeando los dos jugadores y en este caso, pues bueno, pues el asistente señaló la falta en contra del Atlético de Madrid. Vemos ahí como Andrade también es un futbolista rápido. Se había adelantado además en primera instancia a Fernando Torres, pero luego parecía una punta entre ambos, que sin embargo el asistente del colegiado canario interpretó que era falta. Ahora el apoyo de Dutcher muy largo, ha llegado sin embargo ahí llevándose el esférico Víctor con contundencia ante la presencia de Sergi. El centro, Sergio perdona a Víctor, intentaba el disparo Roy Mackay y no la ha llegado a pegar el holandés. Si la llega a pegar llevaba un peligro enorme el golpeo de Roy Mackay. Y además yo creo que el Deport puede notar la baja de Víctor, que estaba realizando un partido muy completo, muy correcto. La verdad es un futbolista que por la banda tiene un recorrido fenomenal y aunque ha movido la pieza Javi Ureta de Sergio un poco a la derecha, a pesar de ser un magnífico futbolista, pero el rendimiento en la banda no es el mismo que puede hacer efectivo ahí en ese centro de campo. Juega Luis García, lo ha hecho para Albertini, este de primeras para Chopin Agore, tiene que buscar ya la banda donde está Sergi. Está encarándole ya Manuel Pablo, tiene que retrasar Sergi, buscando de nuevo la referencia de Demetri Albertini. Controla el italiano de primeras para Chomi Nagore, triangulado bien de nuevo sobre Albertini. Este vuelve a jugar sobre Sergi. Trataba de encarar ahí a Manuel Pablo, pero lo ha evitado el lateral derecho. ¿Cómo se ha recuperado para el fútbol Manuel Pablo, eh? Un año fuera de los terrenos de juego. Sí, es mucho tiempo, evidentemente. Todavía le faltan partidos para volver a ser el que llegó a ser, evidentemente, ¿no? Y yo creo que a base de partidos y con la confianza, si él se encuentra bien, podremos ver otra vez a Manuel Pablo, que todos conocemos. Dejado Torres atrás para José Mari, no pudo llegar ahí Albertini. Juega de nuevo Sergi, vuelve a buscar de nuevo la referencia del italiano. Continúa Albertini, tiene el apoyo de Chomi Nagore. Tiene que habilitar, sin embargo, a la parte derecha para Cosmin contra el centro del rumano. Intentaba el remate Torres, se lo ha quitado de la cabeza Jorge Andrade. De nuevo Albertini, tiene embotellado ahora el Atlético de Madrid al Deportivo. Sí, tal como está, lógicamente hay que intentar la penetración por las bandas, que es donde realmente van a poder entrar, porque por ahí por el medio hay tal maraña de jugadores que va a ser muy difícil y complicado, salvo que les pillen en un contraataque algo descolocada las líneas. Se marchó bien ahí ahora Valerón de la presión en principio del Atlético de Madrid. Continúa Valerón, que viene a jugar de primeras. Es Roy Mackay, no es Sergio. Continúa Sergio, puede buscar el disparo, que viene a dejar el balón para la penetración de Manuel Pablo. El centro de Manuel Pablo, no llegó al remate nadie del Deportivo de La Coruña. No llegaron ni Valerón ni Roy Mackay. El balón de Manuel Pablo, con qué peligro, ha pasado por delante de la portería de Esteban. Toca además Sergi. Claro, es lo que hace desviar ese balón. El centro no es del todo preciso por parte de Manuel Pablo, aunque era también correcto. No se adelantó ni se anticipó ningún futbolista en primer palo y el intento de despeje de Sergi, pues a punto estuvo de despistar a Esteban y darle un buen susto. El primer lanzamiento del equipo deportivista, saque de esquina en ese segundo periodo, el tercero, como veían en el total del partido, ha votado 4 el equipo de Luis Aragonés. Punto de alcanzar el minuto 13 de la segunda parte en Riazor, todavía con el empate a 1, el balón colgado. Tenta el remate Enrique Romero, pero se adelantó bien la cobertura del Atlético Madrid. Estaban quejando de que podría haber falta. El balón dividido lo saca jugando finalmente José Mari, buscando para Luis García. Era finalmente Albertini, pero era imposible que llegara ahí el balón que había buscado el sevillano sobre Albertini. Era prácticamente imposible que pudiera llegar cuando está preparado además Fernando Correa. Aparece el uruguayo. Parece que estaba preparado para entrar en el terreno de juego. El balón que lo juega Sergio. El centro de Sergio. El remate de Mackay. Se acaba perdiendo por encima de la portería de Esteban. ¡Qué remate de Roy Mackay! Y al final, aunque viene, es verdad que remató en situación muy complicada el holandés. ¿Qué balón le ha puesto Sergio, que bien había ganado la espalda a Fabrizio Colocini? Como la pega con la pierna izquierda y ahí bota. Y qué difícil este centro de este jugador. Fíjate ahí prácticamente el balón en el aire. Cómo le templa. Le busca perfectamente la espalda a Roy Mackay y a Fabrizio Colocini. Y en posición algo forzada, bien, es verdad, remata el balón, da en el suelo. Pero si la coge de lleno, bien verdad, en el suelo, va a portería. Habría tenido problemas Esteban para atajar ese balón. 6 tiros a puerta del Deportivo, 3 en el haber particular de Roy Mackay.
Juega José Mari, habilitado ya la parte izquierda para Luis García, que encara a Manuel Pablo, deja sin embargo para Sergi, se la dejó atrás al lateral izquierdo, continúa Luis García. Ahora encara ya Dutcher, busca no para Sergi, parece que va a llegar Manuel Pablo, el centro de Sergi, el punto de penalti, el remate de José Mari, muy desviado. El golpeo del sevillano, muy desviado, se ha hecho daño ahí en el brazo José Mari. Llegó muy forzado, primero en el centro Sergi, llegó muy forzado también José Mari al remate. Vamos a tener la cerveza, como ahí se le echó inmediatamente encima Enrique Romero al sevillano, lo que dificultó lógicamente el remate de este hombre. Ahí está Fernando Correa, preparado para entrar en el terreno de juego con el delegado del conjunto rojiblanco, el inmortal Carlos Peña. Carlos Peña, que durante buena parte de la temporada ha estado ausente, pero que ya se ha recuperado. Se ha recuperado y vuelve a estar de nuevo acompañando, afortunadamente, al Atlético de Madrid. Vamos a ver quién es el jugador que sacrifica, Luis Aragonés. Recuerden que en la primera parte se retiró Movilla, dando entrada a Jorge Larena y manteniendo en el doble pivota de Demeter, Albertini y Achomi Nagore, porque había metido tres hombres de centro del campo en el inicio del partido Luis Aragonés. Juega Achomi Nagore, busca el servicio largo directamente al control de Joan Catevila. Ha jugado de primeras para Mauro Silva, el control del brasileño que busca ya Sergio. El centro de Sergio para Roy Mackay, no llegó a controlar el holandés. Logra evitar, sin embargo, que se pierda Joan Catevila, que encara ya ahí por esa parte izquierda Cosmin Contras. Se había marchado bien Catevila, pero indica que hay falta Alexis Pérez Pérez. Falta de Cosmin Contras sobre Joan Catevila. Y ojo, porque vio la tarjeta amarilla en la primera parte por esa mano. No parece que haya falta. Se queda totalmente, lo vamos a ver aquí. Clavado, quizá un poquillo con el codo disimuladamente, pero vamos, que tampoco se queda clavado y no hace, al menos ademán de hacer ninguna falta, porque ya sabe que tiene una cartulina amarilla. Sigue lloviendo insistentemente en Riazor, minuto 16, se está dando indicaciones Esteban, la falta que siempre contrae muchísimo peligro desde esa parte izquierda del ataque del conjunto deportivista. Cuando ahora sí se produce el cambio, se retira Fernando Torres y entra Fernando Correa, el cambio en las filas del equipo de Luis Aragonés. No sabremos si tendrá algún problema físico del problema que tuvo, o por el contrario, bueno, pues tampoco está teniendo un día muy afortunado. Bien, es verdad que es futbolista que en cualquier jugada te puede hacer gol, pero no sabemos si realmente ha tenido algún problema físico o se ha resentido de la lesión que le tuvo apartado del terreno de juego varios partidos. Ahora la falta de Jorge Andrade sobre José Mari, estaba reclamando tarjeta amarilla y se la va a mostrar, ¿eh? Tarjeta amarilla para el portugués del Deportivo La Coruña, Jorge Andrade, en esa acción con José Mari. No está nada conforme ni Jorge Andrade ni tampoco el resto de los compañeros. Parece que llega un poquito tarde, le empuja además con el brazo derecho Jorge Andrade a José Mari. Y es el primer jugador del Deportivo que ve la tarjeta amarilla. Recuerden que en el minuto 5 de la primera parte vio la tarjeta roja directa Rodin Naibet, provocando que esté jugando durante buena parte de todo el partido el equipo de Irureta con un hombre menos. Va a poner el balón en juego el Atlético de Madrid. El balón colgado de Albertini, ha salido bien ahí en cobertura el Deportivo, prácticamente todos los jugadores al unísono ahí metidos. La pondrá en juego Luis García, posiblemente ahora quizás José Mari pase como hombre punta. A ver cómo reconstruye también el dibujo táctico Luis Aragonés. Yo creo que va a ser el Petete Correa el que va a quedar más en la posición de Fernando Torres. José Mari seguirá actuando por la banda. Bien, es verdad que en ocasiones será José Mari el que pueda estar un poco más arriba en función de cómo termine o acabe una determinada jugada. Juega Colochini, lo ha hecho de primeras para Cosmin Contra. Este buscaba ahí sobre Jorge Larena. Tiene el apoyo en bandas de José Mari, que ahora sí ha sacado provecho de ese balón que había tocado Valerón. Está además muy incisivo durante todo el partido Luis Aragonés. Estaba marcharse ahí Jorge, pero indica que no hay absolutamente nada Alexis Pérez Pérez en esa entrada de ser que estaba muy próximo. Bien, es verdad, el colegiado canario, balón para Dutcher. Controla el argentino, le estaba doblando Manuel Pablo, trataba de habilitar ahí, pero ha cortado Sergi. Llega además adelantándose a Sergio, balón que le queda finalmente en el rechace a Achomi Nagore. Juega ya el equipo rojiblanco, lo hace Demeter Albertini, busca ahí entre líneas para Fernando Correa. Viene muy atrás el uruguayo a recibir
Continúa Fernando Correa, se ha marchado bien de la presencia de Valerón. Sigue todavía Correa, tiene que retrasar para Nagore, este para Albertini, una vez más a Nagore. Abre la banda izquierda para Sergi. Tiene mucho campo, además para Sergi. El centra, golpeado en la trayectoria sobre Sergio. Se ha acabado perdiendo por banda, sacará por tanto el Atlético de Madrid. Están intentando meterse mucho por el medio, ¿no? Yo creo que deben de intentar abrir el juego mucho más por las bandas. Están tocando demasiado por el centro y ahí es muy difícil porque esas dos líneas de cuatro que habilita el Deportivo de La Coruña, pues lógicamente es complicado el poder penetrar. Si abren bien el campo tendrán mucha más facilidad para poder entrar en un momento dado. Buscaba ahora sorprender en la carrera de Roy Mackay, José Molina, que ahora pide disculpas al jugador holandés porque el centro le salió totalmente al lado contrario. El balón ahora en largo, buscaba ahí el desmarque quizás de José Mari, pero era muy difícil que llegara el sevillano. Y no hay que olvidar que el Atlético de Madrid está jugando poder rotar a la Copa de la UEFA la próxima temporada y que el equipo de este hombre se está jugando lo que es la última papeleta para seguir teniendo opciones al Campeonato Nacional de Liga. Sí, pero es verdad que este resultado yo creo que no le vale a ninguno de los dos. Entonces tienen que ir a por el partido, tanto el Deportivo como el Atlético de Madrid, y porque en definitiva si sacas un punto de aquí, que en un momento dado puede acabar el partido en empate, pues prácticamente el Deportivo dirá adiós a optar a campeonato de liguero, y el Atlético de Madrid, en función del resultado que se dé en Villarreal, pues podrá seguir teniendo posibilidades de acabar tal como están los dos resultados. Juega Chomi Nagore, la movida a la parte derecha para la entrada de Cosmi en contra, tiene mucho campo, además el lateral derecho, vuelve el recorte ante la presencia ahí de Valerón, juega para José Mari, tiene que abrir a la banda sobre Jorge Larena, al centro de Jorge, muy pasado, no pudo llegar ahí Luis García, se adelanta ahora Sergio, un posible remate de Sergi, ha jugado bien sobre Manuel Pablo, tiene que salir en velocidad, le persigue Sergi, dos hombres de una velocidad endiablada, tanto Manuel Pablo como Sergi. Pero se nota en Manuel Pablo todo el tiempo que ha estado inactivo, hasta que vuelva a recuperar otra vez esa velocidad de crucero, que lo que le permitió estar entre los grandes futbolistas españoles y en la selección española. Movido ya Albertini, lo hace para Fernando Correa, controla el uruguayo, juega de nuevo para el italiano, ahí está Albertini, le está presionando Mauro Silva. Este para Jorge Larena, sobre Chomi Nagore. Continúa Chomi Nagore. Ha movido ahí Luis García, lo hace en corto. Sigue todavía el italiano, ha movido bien a la parte derecha para Cosmin Contra, tiene que encarar ahí una vez más por esa parte derecha Cosmin Contra, le está tratando de aguantar Joan Capdevila, se la va a llevar el escuador del Atlético de Madrid y el español, finalmente ahí en la punta con Cosmin Contra, jugado bien sobre Juan Carlos Valerón, continúa ahí Joan Capdevila, que viene para recuperar rápidamente el propio Cosmin Contra, juega ya Dutcher, lo hace no para Capdevila. Estaba ahí a Valerón, se le quedó corto el apoyo, ha robado el esférico, sin embargo Jorge Larena juega ya de primeras de nuevo el equipo rojiblanco. Chomi Nagore, continúa Nagore, tiene el apoyo de Jorge, tiene que dejar atrás sin embargo para Demetrio Albertini, este en horizontal para Fernando Correa, viene muy atrás el delantero uruguayo, continúa Correa, lo deja para Chomi Nagore, este para Albertini. Siguen insistiendo demasiado por el medio, cuando tienen que darle mucha más fluidez de una banda a otra, si no encuentras por un lado por otro, pero siguen insistiendo, da la impresión, demasiado ahí por el medio, muchos toques, por lo cual fíjate ahora mismo, 2, 4, 6, 8 jugadores y es complicadísimo así. Disparo de Cosmin Contra desde muy lejos, se ha acabado perdiendo por encima de travesaño. Hoy puede estar notando la ausencia en el banquillo, sobre todo un jugador de como Javi Moreno, un delantero centro nato, el Atlético de Madrid, una vez que has prescindido de Fernando Torres. Bueno, pero ha sacado prácticamente otro delantero centro, como es el PT de Correa. Y lógicamente, bueno, pues sus motivos tendrá Luis Aragonés cuando hace esas cosas, ¿no? Algunos estarán de acuerdo y otros no, eso está más claro. Movido ya García Calvo, lo ha hecho sobre Cosmin Contra. Este para Demetrio Albertini en el Ecuador de la segunda parte, donde ahora sí parece que el equipo de Luis Aragonés tiene el total dominio del partido. No llegó ahí a peinarla José Mari porque con el transcurrir de los minutos el Deportivo de La Coruña comienza ya, sí, a acusar el desgaste físico que ha hecho durante buena parte del primer periodo. Está claro, además el terreno de juego está muy rápido y yo me imagino que ahora la inclusión de Aguilera será para intentar dar más profundidad por esa banda derecha y poder aprovechar alguna penetración del capitán rojiblanco. Va a realizar el tercer y último cambio Luis Aragonés.
En las filas del equipo rojiblanco controla Valerón, abierto bien a la parte izquierda para John Cateville, va a llegar Fabricio con los chiles centro para Roy Mackay, estaba ahí el disparo, Roy Mackay se queja de que la ha podido tocar con la mano José Antonio García Calvo en ese remate, situación complicadísima de Roy Mackay. Se tiró el capitán rojiblanco, estaba quejándose de que podría haber mano, algo que no ha interpretado así Alexis Pérez Pérez. Juega Jorge, lo ha cambiado rápidamente para Chomi Nagore, tiene mando absolutamente solo a Luis García, va a intentar el disparo Nagore a las manos de Molina. El disparo lo pegó con contundencia y con fuerza con la pierna izquierda, hemos tenido la acción repetida. Sí, la toca con el brazo. Efectivamente, lo toca con el brazo, pero es una acción totalmente involuntaria porque el brazo no se lo puede cortar, ¿no? Para quitarle ahí. Eso luego ya queda a criterio del colegiado, pero vamos, se ve que no hay ninguna intencionalidad de jugar el balón con la mano. Bien, es verdad que lo toca Roy Mackay en ese intento de darle el balón tal como viene, pues pega una patada al aire y efectivamente reclamaba la mano de José Antonio García Calvo. Tampoco el remate de Roy Mackay había sido con la suficiente fuerza como para crear peligro en la portería de Esteban, sino más bien fue un fallo lo que no, es que dio al aire prácticamente, no llegó ni siquiera a impactar con el balón. Y entonces, pues bueno, efectivamente hay que reclamarlo y luego queda ya la interpretación del colegiado. Juega contra, le está presionando Mauro Silva, el balón para Jorge, que ahora parece que sí se ha echado finalmente a esa banda derecha Jorge Larena. Y está jugando como punta Josumari, que parece, bueno, pues después de la salida de Fernando Torres podría parecer la opción más lógica. Ahora se ha adelantado Sergio ahí a Luis García, de nuevo la acción repetida, como ahí no llega ni a tocar prácticamente a Roy Mackay en el barrido. En el intento de cortar un posible remate, José Antonio García Calvo acaba dando de forma totalmente involuntaria el balón. Bueno, pues se retira del terreno de juego Chomi Nagore. El cambio a las filas del equipo de Luis Aragonés. Se retira Chomi Nagore y entra en el terreno de juego Carlos Aguilera. El tercer y último cambio en las filas del equipo rojiblanco. A ver cómo ahora sí modifica el dibujo táctico Luis Aragonés. Hombre, yo creo que va a estar bastante claro. Meterá a Jorge justamente con Albertini, Aguilera por la banda derecha y José Mari y Fernando Correa se quedarán pues, prácticamente en puta con Luis García por la izquierda. Luis Aragonés con ese cambio que trata de buscar lógicamente el partido porque está necesitado de los puntos. El balón colgado, ha habido falta ahora de José Mari sobre Jorge Andrade. No era finalmente Mauro Silva el capitán. Ahora está dialogando José Mari con Alexis Pérez Pérez porque no está nada conforme. Y el público de Riazor, que la quinta falta que comete José Mari. Parece que está muy conforme el público de Riazor con la figura de José Mari. Si es sobre él, sobre quien se han personalizado últimamente los insultos que ahora mismo estaban realizando. Balón largo, ha sacado ahí García Calvo, juega Valero para Roy Mackay, puede buscar el disparo a Roy Mackay, lo ha pegado con la pierna derecha, muy desviado. Servicio de Valerón, le quedó franco para Roy Mackay, buscó el disparo, pero se le acabó marchando lejos del palo derecho a la puerta de Esteban. Estaba algo escorado y buscó sorprender a Esteban cruzando ese balón. Pues de nuevo la acción repetida. Tres partidos sin marcar que lleva Roy Mackay, que además ya ha superado su peor racha, que la tuvo desde la octava jornada a la undécima. Estuvo también ahí tres partidos sin marcar, pero en el cuarto acabó marcando. Ahora sobrepasado ya esa racha de minutos sin marcar, insisto, el holandés, que es flamante bota de oro si nadie le evita en el fútbol europeo. Ahora la carrera de José Mari, emparejado ahí con Enrique Romero, dice que no hay nada, aunque estaba quejándose Romero que podía haber falta del sevillano. Sevillano contra jerezano. El jugador que se crió en el Logroñés, que luego militó en el Valencia, en el Mallorca, antes de recalar en el Deportivo La Coruña. Tocado ahí Sergio, buscó ahí de primeras con Valerón, era Dutcher, no Valerón, no llegó a concretar ahí finalmente Sergio, sale jugando desde atrás el Atlético de Madrid, balón para Fernando Correa, tiene campo el uruguayo, no ha llegado a controlar, no pudo evitar que se perdiese por banda Fernando Correa. Sacará por tanto el Deportivo. ¿Cómo ha caído el partido en intensidad? Sí, la verdad es que el ritmo de la primera parte. Mientras que marca Echeverría para el Athletic de Bilbao, empatado por tanto el equipo de Jude Henkes en el Madrigal, Villarreal 1, Athletic de Bilbao 1. Ha marcado Víctor para el equipo de Benito Floro. Ha empatado Echeverría para el equipo de Jude Henkes. Ahora hay falta de Juan Carlos Valerón sobre Jorge en la arena. Y este empate que... Con lo cual, de acabar así los dos encuentros, seguiría esa diferencia de 4 puntos. Y a falta de 2 jornadas, pues lógicamente todavía
tendría el Atlético de Madrid opciones de poder alcanzar al equipo bilbaíno. Va a ponerlo en juego de meter el Bertini, va a hacerlo el italiano, a punto de alcanzar ya la media hora de la segunda mitad y todavía con el empate uno en el marcador. Es contra el centro del rumano, buscando el segundo palo, pero ha habido falta ahí. Ha habido falta de Fernando Correa sobre Manuel Pablo. Estaba clarísimamente empujando, además es que estaba en situación muy cómoda para verlo el colegiado. Pues la verdad es que sí, que ha decaído bastante el encuentro con respecto a la primera mitad, porque el ritmo que se impuso fue la verdad frenético. Lo están acusando ahora los jugadores y bueno, pues ahora el Atlético de Madrid sigue estando con un futbolista más y tiene 15 minutos para intentar que este resultado sea otro y poder llevarse a Madrid los tres puntos. También es verdad que el Deportivo puede pegar algún zarpazo en alguna jugada que el Atlético de Madrid esté totalmente volcado contra la portería de Molina, y eso es lo que tiene que intentar el equipo rojiblanco, saber nadar y guardar la ropa. Punto ha estado de llegar ahí José Mari en el centro, pero se adelantó bien José Molina, ha estado rápido el guardameta del Deportivo y ojo porque lógicamente vemos de nuevo la acción repetida al centro de Luis García y como a punto está de llegar con la bota derecha tímidamente antes que José Molina para haberse llevado el esférico el sevillano. Pero insisto que corren los minutos, está preparado Albert Luque, que además lo está reclamando todo el público, toda la afición, porque el buen futbolista catalán. El Deportivo, recuerden, que de empatar en la tarde noche de hoy diría ya adiós al Campeonato Nacional de Liga, porque habría que esperar, lógicamente, a ver qué hace la Real Sociedad en Anoeta, pero hoy un empate complicaría aún más las cosas al equipo de Javier Ureta. Todos los jugadores del Deportivo han recibido al menos una falta en lo que vamos de partido. También eso está influyendo el hecho de que la lluvia hace que el campo y que el balón esté muy rápido. Sí, claro. Y eso propicia que haya también más faltas. Sí, muchas veces podremos ver alguna un poco más aparatosa de lo habitual y de lo normal. Pero también a mí me hubiese gustado que me hubiesen hecho alguna falta hoy. El balón para Luis García, la ha bajado bien con el pecho, tiene el acompañamiento de banda de Sergi, busca sin embargo el centro. El balón pasado no llega. Molina, remate de Correa, gol. El gol del Atlético de Madrid, acaba de marcar Fernando Correa, qué error. Garrafal de José Molina y en el minuto 31 de la segunda parte marca Correa su cuarto gol en el Campeonato Nacional de Liga. Qué error de José Molina, el centro de Luis García y qué rápido y qué cuco ha estado Fernando Correa y ven a José Molina como su gesto lo hizo absolutamente todo. Qué gol acaba de marcar Fernando Correa, qué error de Molina. Se adelanta el Atlético de Madrid en Riazor. Estábamos comentando en la primera mitad que normalmente la mayoría de los goles siempre vienen por errores de los contrarios. En este caso, pues fíjate, al pobre José Molina se le ha caído el mundo encima, porque un error normalmente en un balón tan claro y tan franco se le ha escapado. Ha ido con tanta seguridad que eso es lo que le ha permitido que se le escapara el balón. Hay que recordar que está lloviendo bastante, el balón está empapado, pero aún así un portero como José Molina se estará lamentando porque un error de esos tan garrafales que le ha supuesto el segundo gol al Atlético de Madrid, pues lógicamente le puede afectar un poquillo, pero que... Disparo ahora de Albert Luque, el centro chut que traía mucho peligro, que acaba de entrar además en el terreno de juego. En lugar de Sergio, vemos de nuevo la acción repetida al centro de Luis García, como sale José Molina. Quizás ahí se confía y qué rápido ha estado metiendo la cabeza y absolutamente todo Fernando Correa, el uruguayo, consiguiendo su cuarto gol en este Campeonato Nacional de Liga, que le daría ahora mismo los tres puntos al equipo de Luis Aragonés. Bueno, pues yo creo que nos quedarán 12 minutos aproximadamente de partido, más lo que añada el colegiado, y yo creo que vuelve a empezar otro partido. El balón de Dutcher, posición correcta del Berluque, busca el centro, el remate de Roy Mackay, el gol. El gol de Roy Mackay en el 32, acaba de empatar de nuevo el Deportivo La Coruña. Ha marcado Roy Mackay, qué balón le acaba de poner al Berluque. Al holandés que marca su gol número 28 en el Campeonato Nacional de Liga. Se está quejando el Atlético de Madrid que podría haber posición de fuera de juego, no de Roy Mackay, sino de Luque. Y ha marcado Roy Mackay. Si antes decíamos que llevaba tres partidos sin marcar el holandés, vuelve a ver portería. Roy Mackay, de nuevo la acción repetida al centro, cómo llega a tocar además José Antonio García Calvo y ahí... Yo creo que prácticamente, sí. De lo que se estaba lamentando José Antonio García Calvo, de la manera que entra contra el gol, que eso es, pues, lógicamente una fortuna por parte del Deportivo, porque se tira muy bien ahí el central del Atlético de Madrid y sin embargo, pues al final el balón acaba dentro de la portería del Atlético de Madrid.
marcado el Deportivo de La Coruña en apenas 2 minutos. Se ha vuelto a dar el vuelco al partido sensacional. Había marcado el Atlético de Madrid con el error de José Molina, con el gol de Fernando Correa, y acaba de marcar Roy Mackay. Y si decíamos nada más marcar el Atlético de Madrid el segundo gol, que empezaba un partido, pues fíjate, prácticamente a los 40 segundos se ha empatado el Deportivo. Y ahora viene verdad que estos últimos 10 minutos más el descuento van a ser de una emoción indescriptible. Centro de Joan Capdevila, caído ahí dentro del área, aunque dice que no hay absolutamente nada. Había caído Dutcher, estaba quejándose que podía haber pena máxima sobre el jugador. La posición de Luque es totalmente correcta. Sí, porque la habilita el propio José Antonio García Calvo. Pero luego en intento de despejar, fíjate, le da la bota de atrás. Sí, pero despeja José Antonio García Calvo y luego prácticamente con la pierna izquierda. Ahí vuelve a oler de nuevo la tabla. El Deportivo queda con 67, 72 para Real Madrid, Real Sociedad y el Atlético de Madrid con 48 a 4 también del Atlético de Bilbao, que sería el último equipo en UEFA. El control ahí de Luis García, la frontal se la ha quitado Enrique Romero. Balón que lo controla ahora Carlos Aguilera, busca ahí la frontal para Jorge. Lo va a dejar para Albertini, lo cambia al lado contrario para Fernando Correa. El control del Uruguay está quejándose que le ha tocado con la mano Manuel Pablo. Fernando Correa, el uruguayo, que se echa las manos a la cabeza. Sale jugando el Deportivo, se ha despertado el partido. Estuvo muy bien ahí Fernando Correa porque intentó precisamente lo que hizo, ¿no? O pasaba el balón o le daba la mano. Lo dio más o menos a esa altura con toda la intención del mundo. Y lo vemos clarísimamente con sí, el brazo. Porque además intenta, una vez que el balón le da en el brazo, intenta esconderlo. Es Carlos Aguilera, va a buscar el centro. No llegó ni Correa, no llegó tampoco José María. Despejado Manuel Pablo, pero le queda para Jorge Larena. Tiene la banda izquierda Luis García, busca el disparo. Se le ha marchado muy lejos, además no le pegó bien con la pierna izquierda Jorge Larena. Estamos en el 35 y medio de la segunda parte. Queda todavía mucho partido y se ha despertado. Primero con el gol de Fernando Correa, luego con el empate una vez más del Deportivo de La Coruña, marcado Roy Mackay, que está además a un solo gol de conseguir el récord de Bebeto. La temporada 92-93, con 29 goles. Ha habido tarjeta amarilla para Dutcher. Pero protestado airadamente a Alexis Pérez Pérez, y ha sido cuando le ha molestado el colegiado canario. Qué ocasión ha perdido el Atlético de Madrid para llevarse el partido en apenas 2 minutos. Le ha empatado el Deportivo. El balón cambiado ahora para Luque. Controla y Albert Luque, busca el autopase. Ha estado rápido ahora en el corte de Fabrizio Coloccini. La primera acción de Albert Luque en el partido. Acabó de entrar por sí. Sergio. La galopada, sale en posición correcta. Le mete el centro a Roy Mackay, que luego con la fortuna que ha jugado el holandés y que permite el empate al equipo de Javi Urueta. Ese es el precio de los goleadores. Las puedes dar muy bien y no te entran. Y en este caso Roy Mackay, la temporada que está haciendo sensacional. Fíjate la cantidad de goles que lleva. Cuando un futbolista está en racha, lo mete de cualquier manera. Juega ahí José Mari, trata de encarar a Jorge Andrado. Se ha marchado bien el sevillano dentro del área. Intentaba marcharse también de Manuel Pablo, ha tocado el canario. Será saque de esquina. Final así le ha indicado además el colegiado. Saque de esquina para el Atlético de Madrid. La pondrá Jorge a la arena desde la parte izquierda. Fíjate lo importante que es mantener el gol, porque si pasan unos minutos prácticamente, pero enseguida que te marcarle, en vez de machacar al contrario, pues ha tenido la fortuna de rehacerse y volver a meterse en el partido. Se complicó la vida a José Molina, más si cabe con el precedente de la acción del gol. Y vemos como en el centro ha optado por enviarlo directamente por línea a fondo, motivando el segundo saque de esquina de forma consecutiva. Aquí precisamente no es que se complique el la vida. Sexto en el total del partido. Hizo lo que debía hacer para precisamente evitar problemas como los que ocasionaron el segundo gol del Atlético de Madrid. No está nada conforme Luis Aragonés, el balón colgado, ha sacado ahí Juan Carlos Valerón, metido en la defensa, le queda la frontal, disparo de Luis García, el balón que ha pasado cerca del palo izquierdo de la portería de José Molina. Qué bien la ha pegado desde la frontal. Y ahora Luis Aragonés, que reclama rápidamente que se recompongan las filas. Qué bien la pegó Luis García. Salió un poco con el empeine de la exterior de su pie derecho, se la coge con el empeine total, yo creo que habría cogido puerta. 38 ya de la segunda parte, pero queda todavía mucho encuentro en Riazor. Ahí ven los tiros a puerta, 14 para el Atlético de Madrid, 8 para el Deportivo. En ocasiones de gol, pareja, 6 para cada equipo. Ahora está quejándose Demetrio Albertini de que había tocado el balón, pero ha indicado falta en esa acción de Joan Capdevila. La pone ya en juego el jugador del Deportivo, el control de Dutcher, que viene a meter ahí entre líneas para Valerón. Había fuera del juego.
quizás no tanto de Valerón. Pues se sabe que se la ha sancionado porque es donde realmente ha ido el balón. Vamos a ver de nuevo la cerveza de Valerón, no. Lo que pasa es que están Albert Luque, Roy Mackay metidos, o sea que viene, es verdad que es fuera de juego posicional de ambos jugadores. Controla Luis García, tiene que encarar ahí a Manuel Pablo, lo deja atrás, sin embargo, para la llegada de Fernando Correa, retrasado de Correa, el control del Atlético de Madrid, la cambia a Sergi, para el lado contrario, donde está Cosmin Contra, tiene el apoyo de Carlos Aguilera, recibe Carlos Aguilera, está presionando Duche en el centro, ¡el remate! Lo intentaba y en situación muy complicada, José María había tapado además muy bien Jorge Andrade. Se marchó desviado a la puerta de José Molina. Lo metió muy bien el centro Carlos Aguilera y se anticipó muy bien. Hemos visto cómo está saliendo de una posición totalmente correcta. Yo creo que ha sido un grave error por parte del asistente, porque los otros dos jugadores no intervienen apenas en la jugada. Y además es que encaraba ya portería Valerón, sí, 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 se sí. quedaba solo delante de Esteban. Se ha adelantado ahí en la cobertura Cosmin contra Dutcher. Juega ya el Deportivo, la Cellanca de Vila, busca largo la carrera de Albert Luque. Va a llegar Fabrizio Colocini, se marcha Albert Luque, que viene hacia Albert Luque dentro del área, va a encarar a Esteban. Continúa Albert Luque, sale Esteban, le balón a segundo palo, el remate de Valerón, el gol. El gol del Deportivo, acaba de darle la vuelta al partido. El Deportivo ha marcado a Valerón en el 39, prácticamente 40 de la segunda parte. Qué acción individual de Albert Luque, se la ha dejado a Juan Carlos Valerón, que marca su segundo tanto en el Campeonato Nacional de Liga. Le ha dado la vuelta al partido el Deportivo, ha marcado Valerón. Qué balón le ha puesto Albert Luque a Juan Carlos Valerón. No, la verdad es que se fue muy bien Luque, veremos ahora la repetición de Colocini. Llegó prácticamente hasta el final de la cocina y acompañaron muy bien los jugadores del Deportivo, en este caso por el medio y un poquito más a la derecha Valerón. Y fíjate el cabreo monumental de Luis Aragonés. Qué bien se marchó de Fabrizio Colocini, cómo aguantó, estaba en el punto de penalti Roy Mackay, pero aguantó la llegada de Valerón en el segundo palo absolutamente solo, y la finalización también extraordinaria del canario. Cómo lo cruza, porque prácticamente está sin ángulo. Qué bien cruza, con qué calidad el jugador del Deportivo La Coruña. La verdad es que ha sido una jugada muy bonita. Desgraciadamente para el Atlético de Madrid le han dado la vuelta el Deportivo, que en estos últimos 10 minutos se auguraba que iba a ser muy emocionante. Y de hecho, pues fíjate cómo está ahora mismo Riazor, patas arriba. Un gol que le mete en el Campeonato Nacional de Liga, lógicamente, también de lo que haga la Real Sociedad en Anoeta. Pero que vuelva a meter en la lucha, en la pugna por el título liguero al equipo de Javi Lureta, y que puede dejar fuera de Europa al equipo del Atlético Madrid. Ahora Jorge buscaba el disparo, ha tocado sobre Manuel Pablo, estaban quejándose, ha marcado mientras tanto Baldo para los Osasuna. En Zorrilla vuelve a marcar ante el Valladolid, Valladolid 0, Osasuna 2. Juega el Deportivo en apenas 8 minutos, ha dado la vuelta al partido del equipo de Javi Lureta. Vemos de nuevo el golpeo. Pues también conecta con el brazo ahí de Manuel Pablo. Me parece ahí también que lo toca un poquito también en el costado, ¿eh? Manuel Pablo, ahora el centro de Valerón, buscando a Rey Mackay, se ha adelantado Esteban. Sin problemas en 8 minutos, insiste, le ha dado la vuelta al partido el conjunto gallego. Marcaba Roy Mackay y el artífice de la remontada, lógicamente, es Albert Luque. Qué importante el cambio que ha realizado Javi Lureta, porque desde esa banda izquierda han llegado a las dos acciones de gol. Sí, por el lado izquierdo, le ha metido ahí en el centro del campo, más de acompañante de Roy Mackay que de defender. Y es un futbolista que tiene una calidad impresionante, el jugador catalán del Deportivo de La Coruña. Y hemos visto además cómo llegó prácticamente hasta el palo, aguantó, levantó bien la cabeza y al final eligió la opción que creyó más conveniente, y luego la finalización del jugador canario, de Valerón, que ha sido también buenísima. Había marcado la jornada 32 ante el Huelva, el único gol que tenía Valerón esta temporada, y ha vuelto a ver portería el jugador internacional español. Juega el Atlético de Madrid, insisto que con esta derrota podría decir prácticamente adiós a las opciones que tiene en la Copa de la UEFA. Ha tocado Jorge Andrade, balón para Demetri Albertini. Sigue el italiano, tiene que buscar a la banda derecha para la incorporación de Carlos Aguilera. Encara este a John Catevilla, busca ahí el recorte hacia el interior. Lo deja a la frontal, la pega Albertini directamente sobre Jorge Andrade. Balón que le queda para Jorge en arena. Vuelve a buscar sobre Carlos Aguilera, se le quedó muy atrás, permitió ahí que cortase el esférico. Albert Luque sale jugando desde atrás. Albert Luque le viene para presionar. Cosmin Contra, ha caído el jugador del Deportivo, pero indica que hay saque de banda. Alexis Pérez Pérez lo ha puesto rápido, de nuevo Cosmin Contra. Encara esta ahora para Enrique Romero. El centro con la pierna izquierda, la controla Fernando Correa dentro del área, la deja atrás, la llegada desde atrás, el disparo de Sergi, muy desviado el golpeo. Además la ha pegado con la pierna derecha, que dura suya, se llega al descanso mientras tanto en Zorrilla, Valladolid 0, Osasuna 2.
Vemos de nuevo la acción del gol. ¡Qué balón le ha puesto al Berluca Juan Carlos Valerón! Que había roto también perfectamente la espalda cuando sí, tenía la opción de Roy Mackay. Pero no hay que olvidar el movimiento de Roy Mackay ahí, que prácticamente es lo que hace que se vayan los dos defensores prácticamente a por el jugador holandés, dejando un tanto desguarnecida la parte posterior, que es por la que entra Juan Carlos Valerón. Ahora recuerden que la Real tiene 72, lógicamente no ha jugado su partido. El Real Madrid tiene 72 con el empate de ayer y el Deportivo se metería con 69. Con lo cual, de perder la Real, insisto que volvería a meterse en la puja por la Liga, o de un empate también del equipo de Donostiarra, sí, el equipo de Javi Urueta, mientras que en el caso de Europa, el Athletic tiene ahora mismo 52, porque está empatando ante el Villarreal, se quedaría con 47, 5 abajo el Atlético de Madrid. Todavía quedan dos jornadas, pero tendría que perder. De acabar así, estamos hablando siempre de resultados cuando se llega al descanso, además en el Madrigal, el León Villarreal, un Athletic de Bilbao, uno. De acabar así, tendría que perder los dos compromisos. El Athletic de Bilbao tendría que ganar. El Atlético de Madrid también tendría que estar pendiente de lo que hicieran Sevilla y Fútbol Club Barcelona. Y Mallorca, que andan, y Mallorca con, también, que andan con 47 puntos. O sea, que ya no solamente del Athletic de Bilbao, sino que tendría que estar mirando otros resultados, con lo cual se me antoja muy difícil y muy complicado. Y ha caído ahí José Mari, ha llegado sin embargo ahí José Mari adelantándose a Carlos Aguilera. Estamos a punto de alcanzar, ahora sí se cumple el minuto 45. Estamos en la prolongación del partido. Juega de primeras ahora Jorge Larena, lo hace en el control sobre Fernando Correa. Nos vamos a ir hasta el 48. Continúa Fernando Correa, lo ha dejado ahí para Demetrio Albertini. Sigue el italiano, le está presionando Dutcher sobre Carlos Aguilera, a quien le presiona el Berluque. Este para Fernando Correa. Sigue el uruguayo en la frontal, buscaba y meter entre líneas, pero era prácticamente imposible. Balón que se lo lleva Mauro Silva. Continúa el brasileño, el ahora capitán del Deportivo de La Coruña. Trataba de jugar ahí de espuela. De primeras para Joan Candevila. Sale jugando el Deportivo. Tiene por delante a Roy Mackay. Continúa Joan Candevila. Lógicamente no tiene ninguna prisa. No, el aguantar, Deportivo de La Coruña. Van a aguantar el balón, irse a la banda para que, lógicamente, vaya corriendo el cronómetro. Ahí está Joan Candevila. Trata de marcharse de Cosmin contra el Chumín. Joan Candevila está quejándose de que podía haber agarrón del lateral derecho del equipo rojiblanco. Ha jugado Carlos Aguilera. Viene ahora en labores defensivas Roy Mackay. 28 goles de Roy Mackay. Después de que ha acabado ya la competición holandesa con Matej Jaquetman, que era el hombre que podía hacerle peligrar la situación a Roy Mackay. Si nadie lo evita en la Liga Española, si nadie llega a igualarle, va a ser el flamante Bota de Oro. Lo fueron antes Hugo Sánchez y Ronaldo en su temporada en el Fútbol Club Barcelona, cuando ahora hay fuera de juego de Luis García. Lo va a ser Roy Mackay, que además está a un solo gol de batir el récord de Bebeto en la temporada 92-93 del brasileño, con 29 goles con el Deportivo de La Coruña. La va a poner en juego José Molina. Tres fuera de juego en los que ha incurrido el Atlético de Madrid, los tres en el haber particular de Luis García. Golpeado en largo José Molina, buscaba ahí el salto Albert Luque, ha pasado de llevárselo Roy Mackay, pero estuvo rápido en la cobertura José Antonio García Calvo. Sale jugando velocidad Carlos Aguilera. Busca este para José Mari, el control defectuoso, despeje ahora de Jorge Andrade. La punta de Enrique Romero con José Mari. Se acabó perdiendo el esférico por banda, la pondrá por tanto en juego el Atlético de Madrid, la fecha Carlos Aguilera. Busca ya Cosmin contra, entre líneas para José Mari, el control de Sevillano, perseguido por Romero, la cambia al lado contrario, el control dentro del área de Colocini, puede buscar el disparo Luis García, la pega con la pierna izquierda, aguantó demasiado ahí el Atlético de Madrid, permitió que llegara Mauro Silva y que despejara a saque de esquina. Intentó acomodársela lo mejor posible, lo vemos ahí con ese control orientado, y lo que posibilitó que Mauro Silva se pusiera por lo menos en medio entre la portería y el balón. El balón colgado, muy cerrado, no llegó José Mari. Fabrizio Colocini apunta, ha estado a llegar, pero se ha adelantado Enrique Romero, toca ahí, le queda el balón para Jorge, no controló bien, ha permitido el despeje de Jorge Andrade. Tiene que llegar Esteban en la carrera, estamos a punto de alcanzar ya el minuto 48, llegamos por tanto al tiempo que había indicado Alexis Pérez Pérez. Estaba reclamando una mano a la salida de este córner. Vamos a ver, ahí parece que la puede tocar Enrique Romero con la mano. Le podía haber llegado el balón perfectamente a Colocini. Bueno, pues no da tiempo para más, porque Alexis Pérez Pérez acaba de decretar el final del partido. Ha ganado el Deportivo de La Coruña, se están abrazando, lógicamente, los jugadores del equipo de Javi Urueta, que le ha dado la vuelta al partido. Ha caído derrotado al Atlético de Madrid. Sigue optando al título
el conjunto deportivista, que va a estar muy atento a lo que sucede en Anoeta. Y Benarroima, que hay el autor del segundo tanto, con Manerana el autor del tercer tanto y el de la victoria del equipo deportivista, puede haber dicho adiós a la Copa de la UEFA el Atlético de Madrid. No, yo creo que prácticamente el Atlético de Madrid lo tiene japonés, el poder clasificarse para la Copa de la UEFA. Bien, es verdad que ha habido dos jugadas importantes, dos penaltis que yo creo que el árbitro ahí no ha debido de ver. No quiero imaginarme que no los haya querido pitar después de el primer penalti que pitó y la expulsión de Nureddin Naibet. Bien, es verdad que en este último llegaba Colochini, el balón le podía llegar perfectamente a Colochini, pero aún así el Atlético de Madrid, pues bueno, yo creo que no ha sabido o no ha podido jugar el balón como lo podía haber hecho con un equipo, con un futbolista menos. La verdad es que el Deportivo nos ha dado 15-20 minutos en la primera parte sensacionales, a pesar de estar con un hombre menos. Y luego en estos últimos 10 minutos también ha sido determinante la calidad de los futbolistas que tiene. Y ya comentamos que tiene una plantilla maravillosa y que cualquier futbolista que pueda salir lo puede hacer, también como el que sea titular habitual en el equipo deportivista. Entonces el Deportivo, pues lógicamente, ha hecho un esfuerzo importante y se ha llevado un partido que yo preveía, tal como ha comenzado el encuentro, que el Atlético de Madrid podría haber sacado los tres puntos de aquí de Riazón. Ahí ven, se adelantaba Albertini desde el punto de penalti, minuto 7, en el 14 empataba Romero, volvió a marcar en el 76 Correa, pero en dos minutos empataba de nuevo Roy Mackay, en el 85 daba la vuelta al partido Juan Carlos Valerón. En los dos últimos goles ha influido de forma muy importante Albertini.